Veggies from Mexico. Mexico's best produce. Buenos días, bienvenidos, bienvenidos de nuevo, qué gusto tenerlos con, con nosotros el día de hoy. Bueno, el día de hoy, eh, pues estaremos hablando de los LMRs, de degradación de moléculas. Y como ustedes saben, uno de los un temas delicado. precisamente la semana pasada estuvo en un evento nacional en el tema de manejo de químicos y cómo en frontera eh, se han incrementado la detección de residuos en los últimos años considerablemente. Y el 70% de las excepciones eh, son de productos mexicanos, obviamente porque somos pues, los primeros exportadores de alimentos frescos a Estados Unidos. Pues el día de hoy, eh, Scientific Certification Systems eh, nos, eh, va a dar, nos va a compartir este conocimiento al respecto y para ello pues, nos acompaña la ingeniera Gladys García. Ella es ingeniera en biotecnología y tiene una maestría en seguridad alimentaria. Pues, ¿Quién mejor que ella para ayudarnos con este proceso? La verdad que nos sentimos muy honrados y obviamente con toda la experiencia, ¿no? Scientific cuenta, pues obviamente con el apoyo de eh, un equipo de muy, muy alto nivel. Ella tiene más de dos años de experiencia en lo que es para eh, los esquemas conocidos como Primus Global HASA. Y fíjense que me llama mucho la atención. Vemos a este vemos los BPAs, pero vemos certificados que a mí no me había tocado. Eh, que no conocía como el Tomatoes Metric, como el Addendum Costo, el Addendum FISMA, GRASP. Entonces, todo eso pues va a venir también a, a aportar a lo que vamos a estar presentando el día de hoy. También eh, nos acompaña el ingeniero eh, José Javier eh, Valdés. Él ha colaborado con Scientific desde el 2009, es decir, tiene más de 13 años. Y es el responsable de un programa muy efectivo, un programa muy conocido por todos ustedes, que es el NutriClin, que básicamente es la certificación en tema de, de residuos, no, en el uso de los mismos, en propios detalles que seguramente va a compartir con nosotros. Y por supuesto, pues no, no hay que hablar de la experiencia que es muy amplia, ¿no? Con todos estos años. Y, por, y, y a mí siempre me gusta cuando vemos también a ingenieros agrónomos en la parte de la inocuidad, porque conocen, como siempre les he dicho, la parte técnica y la parte de la inocuidad. Y vuelve más sencillo el poder explicar y compartir estas herramientas que son, son tan importantes. Una vez dicho esto, pues de cero la voz y la pantalla eh, a, al equipo. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Este, algunos por ahí de los que veo en línea tengo el placer de conocerlos por ahí. Este, mi nombre es Gladys García. Eh, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y sobre todo decirles que la finalidad del el día de hoy pues es hacer una charla como tal y hablar acerca acerca de este tema que es tan importante. Pero más que que todo bien lo que queremos mostrar pues es la parte este, que veamos esto como eh, un aprendizaje y una charla, porque realmente creo que eh, el conocimiento debe ser compartido y parte de lo que vamos a ver el día de hoy es meramente conocimiento y sobre todo siempre que ustedes se sientan cómodos y que no lo, no lo entiendan tanto como este, una exposición, sino que podamos platicar y dialogar este, a lo largo de todo lo que vamos a ver eh, es estas, estas horas que vamos a estar en entrenamiento. Como ya bien me presentó este Giorgio, yo soy Gladys. El día de hoy me va a estar acompañando también este Javier, que es mi compañero. Sale, y vamos a estar hablándoles acerca de este tema. Pero antes de empezar, nada más quiero que me confirmen si podemos ver ya la pantalla. Sale, que alguien me pudiera confirmar si sí se ve. Sale, para estar en bien. sintonía. ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, chicos. Primero que nada, entender por qué estamos hablando de este tema tan importante como los LMRs. Miren, a lo largo de los años, este, según datos de, del Senacica, se nos indica que a partir del 2014-2015, pues han existido diferentes rechazos. Hablamos siempre, siempre nos hemos enfocado muy arraigadamente al tema microbiológico porque es eh, de los temas podemos decir, es donde existe mayor información o donde existe mayor difusión, exactamente. Sin embargo, este, también mencionarles que este, al hablar de LMRs, pues es otro de los temas con los cuales tenemos que cumplir, recordándoles que la inocuidad son este, peligros físicos, químicos y microbiológicos. Bueno, pues ahorita nos vamos a referir precisamente a esos peligros químicos. Bueno, según datos de la FDA, en el 2014-2015 los mayores rechazos que existieron en el mundo agrícola, pues precisamente fueron por el tema de LMRs excedidos. Es bien importante también destacar cómo nosotros, este, debido a nuestra cercanía con Estados Unidos, pues realmente los mayores niveles de, de importación directamente son con ellos, ¿no? Por eso también es bien sabido que la mayor información que podemos recuperar precisamente viene de la FDA, en donde se indica toda la información específica acerca de estos rechazos. Ustedes se van a dar cuenta que a lo largo, o lo que ven en esta lámina, es precisamente cómo el tema de plaguicidas pues ha sido este parteaguas en muchos, en muchos temas y sobre todo que se infieren rechazos, por lo tanto, pues es dinero también, ¿verdad?, bueno, y hablando de todo esto, es bien importante mencionar la parte del incremento de la población mundial. Nosotros sabemos que día a día somos más personas en el mundo, lo cual demanda, en este caso, una mayor demanda de alimentos. Al haber más personas, pues tenemos que satisfacer esa demanda. Y sobre todo, pues existe una mayor exigencia de los mercados. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues de que somos más personas, ocupamos más alimentos y por lo tanto los mercados demandan la producción de los mismos. Pero un dato bien importante es que según la división de las poblaciones de las Naciones Unidas, se indica que en el 2050 la población mundial será de 9.700 millones de personas, lo cual estamos hablando que es un 30% más de personas que en el 2017, lo cual va a ser que la demanda de alimentos obviamente se incrementa recordemos que si hablamos del mundo agrícola este nosotros empezamos con toda esta revolución si ustedes se acuerdan por ahí la revolución verde qué fue lo que hizo bueno de acuerdo a la demanda de alimentos se ocupó o bien se requirió crear aquellos insumos que pudieran proteger la producción es por eso que se indica que los plaguicidas no es de que vayan a desaparecer, sino que siempre van a persistir porque realmente permiten evitar pérdidas importantes en las cosechas de los de las personas que producen estos alimentos. Entonces, realmente con los plaguicidas vamos a estar conviviendo a lo largo de estos años debido a esta mayor demanda de alimentos. Además, es bien importante recalcar que este muy, muy fuertemente la inocuidad nos basamos en el efecto sobre las personas en la residualidad de estos productos. Sin embargo, se espera que a lo largo de, en este caso, el 2023, los temas de medio ambiente se vean también bien referenciados precisamente por esto, ¿no? Porque no solamente el término de los plaguicidas incluye la afectación a las personas, sino también el daño que puede ocurrir en este caso al medio ambiente. Es por eso que si hablamos de los plaguicidas, pues volviendo a toda esta parte, vemos que es un insumo primordial en la producción de alimentos. Es por eso que realmente el cumplir con los límites máximos de residuos, pues nos garantizan que ese alimento que nosotros en este caso producimos, tanto aquí en país de origen o hacia donde vayamos a mandar ese alimento, pues cumpla con estos requerimientos acerca de los límites máximos de residualidad. Pero para empezar con este tema, es bien importante este hacer hincapié acerca de qué es un plaguicida. Es lo más importante, ¿por qué? Porque de ahí parte todo este tema de LMRs. Según el, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, un plaguicida es un insumo fitosanitario destinado a prevenir, repeler, combatir y destruir a los organismos biológicos nocivos a los vegetales, sus productos o subproductos. Sin embargo, es bien importante recalcar y este es algo que, que quiero que tomemos mucha conciencia, que en este caso la FAO indica que no solamente un plaguicida es aquel insumo que se utiliza como un fungicida, como un insecticida. El término plaguicida incluye diferentes sustancias que se utilizan para producir un alimento, tales como los reguladores de crecimiento, tales como los defoliantes. Tales como, tales como aquellos productos que utilizamos para evitar la caída prematura del fruto, o bien aquellos productos que utilizamos post cosecha para poder proteger al producto de su de, 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 de deterioración. ¿Sale? Entonces, este tema que es lo más primordial o lo primero que queremos llegar. Número uno, los plaguicidas, no únicamente en este caso son herbicidas o fungicidas o insecticidas, ¿sale? No. Los plaguicidas también incluyen otros tipos de productos, como los reguladores de crecimiento, que muchas de las veces dejamos de prestarle atención a este tipo de insumos y creemos que los podemos utilizar de manera, eh, podemos decir, sin conciencia en el sentido de cuántas aplicaciones puedo hacer o bien en el sentido también de que si estos tienen un límite máximo de residualidad, pues a lo largo de esta plática vamos a ver que ciertos productos utilizados con estos fines también tienen famosos límites máximos de residuos y son los que comúnmente dejamos de ver a lo largo de la cadena de producción y que nos podrían ocasionar un rechazo en frontera. ¿Sale? Pero hablando pues también entonces de que es un insumo fitosanitario, o sea, que es un plaguicida, pues vamos a hablar ahora de qué es un residuo de plaguicida. Bueno, un residuo de plaguicida es una sustancia presente en el alimento o en un producto agrícola, ¿verdad? O en alimentos que se utilizan para los animales como consecuencia del uso de un plaguicida. Es por eso también que el término de residuo de plaguicida no solamente estamos este, hablando de ingredientes activos, también estamos hablando, como el término lo incluye, temas como conversión, como metabolitos, como productos de reacción, o bien como impurezas que se consideran que tienen una importancia toxicológica pues a lo largo del desarrollo o bien de la aplicación de ese plaguicida. Y ahora lo que nos compete el día de hoy, que es un famoso límite máximo de residuo. Bueno, un límite máximo de residuo es la concentración máxima de un residuo de plaguicida expresada, como ya sabemos, en miligramos sobre kilogramos, que nosotros somos lo que llamamos partes por millón, que el Codex Alimentarius lo recomienda y que además está legalmente permitido sobre los productos alimenticios o piensos para animales. Además debemos de saber que los LMR se basan en datos de BPA. ¿Y a qué nos referimos con datos de BPA? Cuando nosotros pensamos en BPA, luego pensamos en temas de inocuidad. Precisamente los datos de BPA a los que nos referimos acá son las dosis de aplicación, los periodos de carencia, los tiempos de reentrada, ¿verdad? Los temas de repito, toxicidad, todos esos temas son los que abordamos aquí, en donde se indica que el concepto del MR incluye basarse en las BPA. Las BPA son eso. Bueno, este límite máximo de residuos lo que hace es que realmente el producto, al tener esa residualidad, es toxicológicamente aceptable, o sea que como tal no va a ser perjudicial para el consumidor. ¿Sale? Y ahora, ¿cuáles son los objetivos precisamente de los límites máximos de residuos? Bueno, número uno es controlar el uso de plaguicidas, porque nosotros debemos de saber que en todos los países, por ejemplo, el tema de plaguicidas es distinto. Vienes de su conocimiento, por ejemplo, que la Unión Europea, este, a lo largo de los años va disminuyendo, ¿verdad? En este caso, la rama de productos plaguicidas que podemos utilizar se considera que realmente la Unión Europea es pionera en la disminución de estos de este tipo de insumos precisamente por la toxicidad que se genera, ¿no? Entonces, lo que queremos como tal eh, los objetivos de los límites máximos de residualidad es controlar ese uso de los plaguicidas y que a su vez también se proteja al consumidor. ¿Por qué? Porque si volvemos a la definición, se acuerdan que decía que era toxicológicamente aceptable, o sea, eso garantizaba que a lo largo de los años eso no iba a causar un daño al consumidor y además facilitan el comercio porque el conocer estos famosos límites máximos de residuos lo que hacen es que nosotros podamos saber a dónde destinar los productos acorde verdad a los ingredientes activos que nosotros eh, utilizamos o bien a las pruebas de residualidad que nosotros hacemos verdad al momento de empezar cosecha por ejemplo nosotros vamos viendo con qué este límites de residualidad cumplimos y podemos también definir a qué mercado verdad, de, de exportación puede ir ese producto. Y sobre todo nos vamos a dar cuenta que la regulación de pesticidas en todo el mundo es completamente distinta. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Bueno, que no vamos a ver los mismos límites de residualidad en todos lados. Por lo general, este, nosotros aquí en México, eh, si, si revisamos muchos de los límites máximos de residuos, siempre son como muy parecidos a Estados Unidos pero eso no significa que eh, en todos los países se tengan eh, los mismos límites máximos de residuo. En cada país, de acuerdo a diferentes condiciones que ahorita las vamos a ver este más adelantito, se van a dar cuenta que realmente todos los países ponen sus famosos límites máximos de residuos, los cuales son permitidos, verdad, de acuerdo a donde se van a comercializar ese producto. Y cómo se determina un límite máximo de residuo, bueno, este como información que debemos de conocer es que todos los límites máximos de residuos como tal se generan mediante pruebas toxicológicas. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, realmente las pruebas toxicológicas que mayor se hacen son en animales como son los ratones o los cuyos y precisamente porque son este tipo de animales, porque ustedes deben de saber que este tipo de animalitos como tal tienen este órganos muy parecidos a los de los seres humanos se toman en cuenta también este temas de la población cuál es en este caso la población más sensible sale o la que puede verse más afectada por el tema de ese residuo se toman en cuenta también este temas de cultivo sale qué tipo de productos que se va a evaluar y también temas de consumo verdad o sea al final qué tanto se consume ese tipo de producto por qué porque los datos para poder calcular los LMRs pues están basados en, en diferentes cálculos. Sin embargo, los que más hay que resaltar es el NOEL, que es el nivel observado sin efecto. Si ustedes se acuerdan ahorita en la lámina que eh, está, estábamos viendo, vimos que las pruebas toxicológicas por lo general se dan en, en ratones, ¿verdad? O en cuyos. Okay, ¿Qué es lo que hacen en un laboratorio? Bueno, en un laboratorio lo que hacen es que están a lo largo de, de la vida de ese animalito le están dando a consumir diariamente cierto ingrediente activo. Entonces, a lo largo de ese tiempo, pues van viendo la toxicidad que causa crónica, verdad, al estar ingiriendo ese alimento constantemente este tipo de animalito que está en el laboratorio. Ahora, en el caso de los seres humanos, tenemos como tal este otro dato que es el IDA, que es la ingesta diaria admisible. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es la cantidad de un compuesto que un individuo puede consumir durante toda su vida y que realmente se toma en inferencia estadística a partir del Noel, y que es el Noel, el nivel observado sin efecto. O sea, a partir del grado de toxicidad de esa prueba que hicieron directamente con los animalitos, se hace un factor de conversión en donde realmente este, se toman en cuenta temas de peso corporal también y todos los resultados siempre van a ser expresados al igual que los LMRs en miligramos sobre kilogramos, ¿sale? Ahora, las tolerancias siempre vamos a ver que son distintas y se acuerdan que también les hablé en la lámina anterior acerca de los países y del consumo y de los productos, bueno, todo esto tiene que ver y tiene que ver y tiene un sentido porque porque resulta que los LMRs aparte de las pruebas de toxicidad también debemos de conocer el nivel de consumo de esos productos. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si vemos esta lámina, se van a dar cuenta que, por ejemplo, las papas, al ser consumidas mayormente, por ejemplo, en Alemania, vamos a ver que existe un límite de, de residualidad de valor más bajo. O sea, más bajo, ¿qué quiere decir? Más restrictivo. ¿Por qué? Porque la dieta diaria de, en este caso, los alemanes, incluye, ¿verdad?, el consumo de papa. A diferencia, por ejemplo, en Japón, en Japón como no es muy común consumir papa como tal, el nivel de LMR va a ser un valor más alto precisamente por lo mismo, porque estamos hablando de que no existe un consumo, ¿verdad? Diariamente como puede existir en Alemania. Esto se hace para todos los productos, por ejemplo, si vemos esta lámina también como tal, el arroz, por ejemplo, en, en este caso en Japón va a ser un valor bajo. Y precisamente va a ser bajo. ¿Por qué? Porque se consume mucho este insumo. Entonces, tiene que ser mayormente restrictivo porque la gente está en contacto directo consumiendo mucho este producto. A diferencia, por ejemplo, en Alemania, que realmente, por ejemplo, el arroz no se come comúnmente. Por eso yo puedo tener un límite máximo de residualidad más alto. Entonces, esto es para que sepamos cómo realmente se calcula un LMR y entendamos por qué existen límites más restrictivos. De acuerdo al país destino. Pero bueno, ¿dónde yo puedo consultar los LMRs? Por ahí es bien importante saber, primero que nada, y siempre les recomendamos, que antes de, de pensar en la exportación hay que pensar a dónde voy a mandar ese producto, ¿verdad? O sea, directamente hacia dónde va a llegar. ¿Por qué? Porque eso va a depender de los límites máximos de, de residualidad que yo son los que tenga en este caso que consulta. Primero que nada, este, nosotros como tal siempre recomendamos el, el uso de esta página que es la BC, BC Global. Yo creo que por ahí muchos lo conocen. ¿Por qué? Porque al final es una página en la cual puedes explorar este, más de mil pesticidas en 875 países. Es una de las páginas en donde la información es viable o bien es muy fácil encontrarla y que además permite este, como tal una buena información y rápida, que es lo que siempre buscamos, ¿verdad? Que todo sea rápido y que podamos encontrar. Y que además este, pueda comparar a lo largo eh, de, de poder acceder a esta página cuáles son los países de exportación y pueda ver las diferencias en ambos. Es bien importante también, ustedes deben de saber que como tal, en este caso... Eh, esta página no, me permite registrarme de manera gratuita, pero solamente para un país destino. Únicamente sale eso es gratuito, que es Estados Unidos como tal. Para los demás, si yo quisiera acceder a esta página, bueno, pues obtener más información de los LMRs, pues debo de saber también que este, esto incluye un costo. Sin embargo, las ventajas de utilizarlas es que realmente esta página te está avisando constantemente si un límite máximo de residuos se está revocando, o sea que nos referimos con eso que ya no se puede utilizar o que está prohibido o que ya no está permitido para este país destino. Esta página te desinformación. Además da alertas, también si hay algún estándar que cambió, un LMR, a lo mejor que cambió la concentración permitida, verdad. También esta página nos da esa información. Y es muy fácil accesar por ahí este le pedí yo creo que ahí me va a acompañar o me va a ayudar mi compañero este Edgar por ahí les, les damos o les vamos a mandar un archivo en donde vienen eh, los links de acceso a los a los LMRs de todos los países sale pero esto es para que sepan cómo buscar si yo, por ejemplo, quiero entrar al, eh, a la página que les comenté, bueno, directamente en Google, yo escribo, yo escribo global MRL o bien me puedo ir al acceso directo del link, ¿sale? Si te fuiste por la parte de buscarlo en Google, que es la, la parte a veces más, más facilita, ¿verdad? Porque no nos sabemos de memoria todos los links, bueno, pues solamente le vas a dar clic a la página, sale la primera opción que te salga, que es global MRL database. Y posteriormente, este vas a tener que este como tal poner tu usuario y contraseña, porque acuérdense bien que esta página les comenté que este te tienes que registrar para poder obtener esta información. Entonces, al momento de tú registrarte como usuario, tú pones tu correo, pones tu contraseña y directamente vas a poder acceder a la página. Acuérdense bien que les dije que de manera gratuita solamente es un mercado que es Estados Unidos, ¿sale? si quisieran obtener más información de otros mercados como tal, pues habría que, en este caso, este, pagar la suscripción, ¿sale? Y bueno, esta página es muy sencilla, ¿por qué? Porque únicamente lo que hacemos es escoger el mercado, ¿sale? Por ejemplo, aquí ustedes van a ver que este Estados Unidos. Ustedes en commodities estamos hablando de cultivos o productos básicos, o sea, ¿qué, produ ¿qué producto es el que yo quiero conocer? Por ejemplo, en este caso es el tomate. Y directamente pongo el pesticida, ¿verdad? Entonces, si yo tengo duda de algún pesticida, si está, si está permitido en este caso, qué concentración, qué LMR está permitido, yo pongo todos los datos, sale, le doy en este caso a buscar y me va a poder obtener su resultado. Si ustedes se dan cuenta, yo busqué para tomate la bambectina, la vamectin, y me sale el resultado directo de... En este caso, la concentración que se permite para ese ingrediente activo, que es 0.07. Esta es una de las páginas, si ustedes, por ejemplo, tienen su suscripción y, e incluye más países, van a ver que la comparación les va a aparecer directa ahí de cada país destino al que ustedes pongan. Les vuelvo a repetir que únicamente para Estados Unidos es donde esta opción se mantiene vigente y gratuita. Ya si quisiéramos más países, pues ya tendríamos que pagar esa suscripción. Pero bueno, en México, ¿qué pasa? Me van a decir, ¿y en México también existe dónde buscar esa información? Sí, claro que existe. ¿Y dónde existe esa información? Bueno, ustedes pueden acceder a la página okay, de la COFEPRIS. En este caso es el link que tenemos nosotros acá de CIPRIS o bien buscarlo directamente de Google. ¿Sale? Y se van a dar cuenta que les va a desplegar la pantallita de aquí arribita donde dice consulta de registros sanitarios de plaguicidas, nutrientes vegetales y LMRs van a seleccionar LMRs y posteriormente van a poner en este caso el ingrediente activo que están buscando. ¿Cuál es este una de las cosas que tiene como tal Cofepris en esta página? Bueno, lo que tiene es que realmente ustedes se van a dar cuenta que pones el ingrediente activo, pero te va a desplegar la pantalla con todos los cultivos directamente. O sea, no me va a dar de un cultivo en general, sino realmente de, por ejemplo, de todo lo que esté permitido, en este caso, el LMR de Boscalit, me va a salir de todos los cultivos, ¿sale? Ahí yo tendría que filtrar y saber de qué producto estoy buscando. Aquí en México también lo tenemos, ¿sale? En Estados Unidos existe el famoso Código Federal de Regulación, ¿sale? En donde en la parte C vemos eh, tolerancias específicas directamente. Este es el link de acceso directo, les va a aparecer pues eh, la parte 180 y directamente lo que nosotros vemos en esta parte también, pues si se fijan es todos los productos en la parte C, Specific Tolerance, se van a dar cuenta que vienen todos los ingredientes activos y a partir de esos ingredientes activos yo puedo dar clic en algún ingrediente activo, por ejemplo aquí el novalurón sale y me va a salir las tolerancias por residuos. Por ejemplo, si yo quisiera ver la del, este, la del aguacate, la estamos viendo por aquí para el novalurón, ¿verdad? Las partes por millón permitidas serían 0.60, ¿sale? Directamente también es fácil de utilizar esta página de, eh, de CFR. Únicamente hay que buscar en tolerancias específicas el nombre de ese ingrediente activo y me va a desplegar este la lista, ¿verdad? De todos los productos y las partes por millón. Sin embargo, algo a considerar. En esta página también es que muchas de las veces también tenemos que saber los grupos de cultivo, porque a lo mejor no me aparece como aguacate, me aparece grupo de cultivo, por ejemplo, uno o grupo de cultivo ocho. Y yo tengo que saber mi cultivo, a qué grupo de cultivo es al que pertenece. Entonces es bien importante que ustedes sepan que también existe la Crop Table, o sea, la tabla de cultivos. Que está también en CFR, en el 180.41, en donde yo puedo consultar mi producto, ¿verdad? A qué grupo de cultivo pertenece. Por ejemplo, acá también les dejamos el link. Y, por ejemplo, si hablamos del de grupo de cultivo 9, que son las curcurbitáceas, ¿verdad? Yo puedo entrar y puedo ver, por ejemplo, que eh, eh, la calabaza de invierno o bien la calabaza de verano. Pues incluye, por ejemplo, está inscrita en el grupo 9B. Entonces, cuando yo veo una residualidad para el grupo 9B, me estoy refiriendo también a este tipo de cultivos. Esto es bien importante que lo conozcamos, porque muchas de las veces, si buscamos este el ingrediente activo en CFR, se van a dar cuenta que viene el grupo de cultivo. Van a decir, bueno, yo cómo sé a qué grupo de cultivo pertenezco? Bueno, pues hay que buscarlo primero en la tabla de cultivo. Sale, esto es para Estados Unidos. Ok, pero ahora si hablamos de Canadá, bueno, Canadá también tiene este, su listado de límites máximos de residuos. Por ahí los que ya utilizaban la página se van a dar cuenta que cambió un poquito, ¿verdad? La estructura de esta página. Ok, yo creo que le hicieron un poquito más, más complicado el acceso, pero bueno, o sea, también es, es una de las opciones de acuerdo a los países a donde yo voy a enviar esa información. Directamente también acceso al link. Ok. Y después coloco el químico y elijo el grupo de cultivo. Por ejemplo, miren acá, estoy eligiendo el grupo de cultivo clorotalonil. ¿Sale? Estoy eligiendo en el grupo de cultivo, por ejemplo, las berries. ¿Ok? Y posteriormente le doy clic a Search y me va a salir el resultado. Por ejemplo, en Blueberries, directamente el clorotalonil únicamente está permitido a 0.6 partes por millón. ¿Sale? Pero ¿qué creen? Eh, la Unión, eh, Canadá como tal tiene también una restricción. ¿Y cuál es esa restricción? O bien no es restricción, es como una nota. Y Canadá dice que la ausencia de un LMR específico para un plaguicida, un grupo de cultivo, los residuos, por ejemplo, de, no deben de exceder a 0.1 partes por millón. ¿Qué quiere decir esto? Esa es como la parte de política por default. Cuando, por ejemplo, no lo tenga listado ese tipo de ingrediente activo eh, o ese para cierto grupo, ¿verdad? De cultivo para cierto plaguicida, Canadá dice, bueno, lo máximo que podemos nosotros permitir es 0.1 partes por millón. De hecho, ahorita, más adelantito, vamos a ver algunos de los ejemplos en los que Canadá no tiene un límite como tal, pero emplea el límite por default, que es esto, el 0.1 partes por millón. Esto pasa con Canadá, ¿sale? Hasta ahorita los que hemos visto, esto es para Canadá, esta especificación, ¿sale? Y para la Unión Europea, pues también tenemos un link en el cual podemos accesar directamente. Es muy fácil también accesarlo, es de las páginas también de las más facilitas de poder, de poder manipular como tal. Nosotros accesamos al link vemos la pantalla y ustedes se van a dar cuenta por ahí que directamente me aparece la parte de pesticidas residuos y el producto verdad lo único que yo voy a hacer en este apartado es seleccionar el producto sale por ejemplo yo estoy seleccionando aquí las uvas se dan cuenta y después de que yo selecciono las uvas lo que hago es dar clic y veo también qué es el residuo o bien el ingrediente activo que yo quiero buscar, ¿sale? Por ejemplo, que es la sadarictina. Ok, selecciono ese ingrediente activo también y voy a obtener un resultado como tal, por ejemplo, miren aquí para las uvas, la sadarictina está permitida 0.5 partes por millón. Entonces, directamente este ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, directamente sirve para primero conocer el mercado, Ok, ¿A dónde voy a enviar el producto? y poder diferenciar los distintos LMRs de acuerdo a donde yo voy a enviar mi producto terminado. También hay otra política de referencia, por ejemplo, la Unión Europea, primero deberíamos de saber por quién está compuesta, ¿no? Es bien importante que nosotros, porque muchas de las veces decimos, bueno, envía la Unión Europea, bueno, pero ¿a qué parte, saben? Entonces, es bien importante que sepamos que la Unión Europea está conform conformada por 27 países, ¿verdad? Los cuales vienen enlistados en esta diapositiva, Alemania, Lituania, Mal, Malta, Polonia, Bulgaria, Rumania, etcétera, no todos los que vienen acá, Italia, pero acá también es, existe una política por defecto, ¿sale? Y se dice que cuando no hay un LMR específico, se aplica la misma política, ¿se acuerdan que hablamos por ahí de, de, de Canadá? Bueno, lo mismo, aquí se pide, pero acá se pide 0.01 partes por millón. De esa sustancia cuando no exista un límite máximo de residuo específico. Este país, como tal, también tiene esta especificación que muchas de las veces desconocemos y cuando sale algún producto decimos, bueno, estaré cumpliendo, porque no viene el listado? Bueno, si no viniera el listado como tal, bueno, no hay un LMR específico para ese ingrediente activo, lo que va a aplicar es la de por defecto, que es 0.01 partes por millón. Ahora en Japón, si nosotros este, enviáramos producto a Japón, podemos entrar a su página. Van a ver que directamente la página de Japón únicamente vienen dos traducciones, en inglés y en japonés. Entonces primero les va a aparecer siempre en japonés la página. Sale. Esta página es bien fácil de utilizar porque al final este, lo único que van a hacer es este, accesar y después de accesar a la página lo que hacen es elegir este, crops, okay, porque estamos hablando de cultivos y después le doy clic en search en búsqueda y después de dar clic en búsqueda lo que vamos a hacer ¿qué es bueno vamos a elegir el cultivo aquí directamente ya me envía este a una base de datos en donde directamente de acuerdo a cada cultivo yo selecciono a cuál quisiera buscar y me va a dar esa información en esta diapositiva como por lo que vemos como ejemplo que es el tomate en el cual yo selecciono por ejemplo el tomate y lo que voy a obtener es el listado de todos los ingredientes activos, ¿verdad? Que puedo tener en el tomate y el límite máximo de residualidad. Aquí me pueden aparecer directamente en display o bien yo puedo descargar la página, ¿verdad? En Excel, directamente en la página del Excel, donde viene el compilado de todos los ingredientes activos. Aquí también Japón tiene una política por defecto. En este caso, estas políticas por defecto dicen que cuando no hay un LMR establecido, pues Japón dice que también lo que van a aceptar por defecto es 0.01 partes por millón. ¿Se acuerdan? Igualito que la Unión Europea aquí. Si realmente en este caso no hubiera un LMR establecido para cierto ingrediente activo, Japón dice que lo que van a permitir de esa sustancia es 0.01 partes por millón. Y si lo vemos pues directamente es casi no tener nada, ¿verdad? Es bien importante también que sepan que Japón tiene una lista específica de aquellos productos que se consideran improbables de dañar la salud humana y por lo tanto, estos están exentos de límites máximos de residualidad y tampoco esas sustancias que están consideradas como improbables, pues no va a entrar esta tolerancia de por defecto, ¿verdad? Del 0.01 partes por millón, ¿sale? Entonces por ahí lo importante de acá es saber a qué mercado voy a enviar y saber buscar esa información en las páginas de límites máximos de residuo, porque yo sé por ahí que muchas de las veces el laboratorio este les da un desplegado con las listas y a veces nosotros decimos, "Ay, es que el laboratorio ya me da las listas" y ya con eso, o sea, yo estoy seguro. Ustedes no sé si se han puesto a leer las letras chiquitas, como en todo contrato. Este, la parte de los laboratorios luego dicen que ellos no se hacen responsables si esa información es variable, porque solamente se hace con temas de información y que en realidad, pues, ellos, si cambia algo, pues a lo mejor muy posiblemente no está reflejado en ese resultado, ¿sale? Entonces, aquí es bien importante que ustedes conozcan que realmente no siempre este, nos confiemos en el laboratorio, no es que desconfiemos todo el tiempo, no, no es que desconfiemos todo el tiempo, pero sí también entender que no es responsabilidad del laboratorio como tal ponerle, en este caso bien describir, de o que realmente estén correctos o vigentes esos límites máximos de residualidad. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahora cedo la palabra a mi compañero Javier. Gladys, hay una pregunta por acá. Muy bien, perfecto. Dicen Cecilia, cuando se exporta, ¿se solicita algún documento para que cumpla la residualidad? Bueno, siempre que nosotros vayamos a exportar, si se acuerdan, este, vimos que los mayores temas de rechazo, los objetivos de los límites máximos de residualidad eran precisamente cumplir con el país destino. Si nosotros, por ejemplo, este, no no conociéramos esos límites máximos de residuo a lo que nos podemos arriesgar es a que ese producto no sea aceptable verdad a donde se vaya a recibir sale entonces este por lo general todos al momento o antes de empezar las cosechas y todo, toda esta parte siempre hacemos este análisis de residualidad para poder corroborar que el producto que yo voy a, que yo voy a enviar cumple con el país destino Gracias. Eh, por ahí me están mandando un mensaje de que no pueden ver eh, el PDF. ¿Me puede, ¿Me puede confirmar, por favor, si alguien lo, lo está recibiendo, si nadie lo está viendo, porque lo estoy poniendo en el chat? Si no, eh, les comparto al final mi correo para que me manden un correo ahí solicitándolo. Pues aquí me dicen que unos que sí y otros que no. Bueno, al final les comparto el correo. Muy bien, nos, este, sí, de todas maneras, ese, ese link, como tal, ese, ese listado de links, este lo van a ver ahí actualizado el 15 de septiembre del 2022. Sale, es la famosa información que cura que nosotros decimos todos los de, los de Scientific, en donde pueden accesar y pueden ver. Ahí vienen ya diferentes países, vienen más países que los que mencionamos el, en las diapositivas de ahorita. Porque directamente son a los que mayormente eh, tomamos, los que mayormente se toman de referencia para exportación, ¿verdad? Entonces hablamos de algunos, pero todos como tal vienen directamente o la mayoría, porque no vienen de todo el país, ¿verdad? Vienen de algunos, este vienen específicamente en ese documento. Si a alguien también no le llegara, pues lo podemos volver a compartir, ¿verdad? Edgar. Así es. Le al bien. final les voy a poner una lámina con mi correo para que me manden ahí. La solicitud, y si quieren la presentación o quieren esos enlaces, se los comparto. Ok. Gracias, adelante, Javier. Perfecto, muy bien. Ah, muchas gracias, gracias ahí a todo el equipo y gracias por la confianza en SCS Global Services. Bueno, después de la plática que nos eh, compartió Gladys, eh, me corresponde hablar acerca de la disipación de la degradación de los plaguicidas, o sea, a dónde van los plaguicidas después de que son aplicados en el cultivo este específico, no. Los plaguicidas todos se descomponen en el medio ambiente, ¿sí? Algunos son más persistentes que otros y los residuos finalmente de plaguicidas pueden terminar en el suelo en los sedimentos de los ríos y en los alimentos. Sí, la siguiente, por favor. Sí, eh, aquí en esta tabla eh, de la referencia es comportamiento de plaguicidas persistentes en el medio ambiente. Sí, eh, Fuente de Ramírez y la Casaña del 2001, aquí nos menciona que algunos... Eh, Plaguicidas pueden durar desde 12 desde días perdón hasta 12 semanas. Por ejemplo algunos algunos órganos fosforados ¿no? como maladión, diacinón, eh, algunos como carbaril que, que es un carbamato, algunas diametrinas que son de tepiretroides tienen una persistencia de, de solamente de días hasta se, hasta, hasta, hasta semanas. Los moderadamente persistentes, como el paratión, el paratión metílico y el anate, van de 1 a 18 meses. Y los persistentes, esos que siempre eh, son un, un problema, ¿no? Como el DDT, el Aldrin y el Dieldrin. Inclusive vienen algunos también que aquí no se mencionan, como el toxafeno. Este eh, y otros por ahí, este lindano, etcétera, etcétera. Estos duran en el suelo, mis queridos eh, eh, amigos, duran en el suelo desde meses hasta 20 años. Eh, es, es importante, mis estimados, mencionar que los productores, por ejemplo, en Sonora, hace, hace 20, 30 años pues se sembraba mucho, mucho algodón, ¿no? Y en los algodones se usaban precisamente mucho este tipo de, 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 de plaguicidas, ¿no? Este, organoclorados. Y se ha visto que, que por experiencia, por experiencia propia, este, eh, aquellos eh, productores que tenían hace muchos años en sus suelos, este, que, que sembraban este algodón y todo eso, no soya inclusive, que, que aplicaban estos órganos clorados y, y que han metido cultivos como cucurbitáceas, como, como pepino, melón, sandía, que tienen la característica de, de, absorber, de absorber los residuos. Salen residuos, pero porque ahí está el, el residuo en, en, en el suelo. ¿sí? Entonces, es mucho, muy importante ver eso de la, de la persistencia. Eh, la persistencia precisamente se refiere a, 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 a la capacidad de una sustancia o un compuesto de permanecer en un sustrato del ambiente en particular, después de que se ha cumplido el objetivo por el cual se, se aplicó. Siguiente, por favor. Eh, ahora, es mucho, muy importante eh, mencionarles los residuos eh, pesticidas ilegales. Muy bien, ¿cuáles son los, los residuos de pesticidas ilegales? Hay, hay dos tipos: los residuos que exceden el nivel de tolerancia y, y aquellos que precisamente no están, este, no están autorizados para un cultivo en particular. Por ejemplo, aquí en el caso de este dispositivo, los tomates, eh, eh, en, un, en un resultado hipotético de casu, casugamicina, se detectó en 0.06. Pero la, la tolerancia es de 0.04. Entonces, eh, no, tiene, no, tiene, eh, no cumple con los LMR para Estados Unidos. Y para Canadá sí, porque aquí entra la tolerancia por default. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Sí, a, eh, a, a, bueno, eh, en el caso de los, de los pimientos, en el caso de los pimientos, en el caso de, de, de clorotalonil, hipotéticamente detectado en punto 250, eh, cumple perfectamente bien con el LMR para Estados Unidos, porque es de seis partes por millón. Aquí lo detectado está mucho, muy por debajo de la tolerancia de seis partes, pero para Canadá no está autorizado. Y como ya comentaba Gladys en unas diapositivas atrás, cuando un pesticida para Canadá no está autorizado, entra la tolerancia por defecto, que es de 0.1. Usted puede ver aquí en este cuadro. Ajá. Siguiente, porfa. La siguiente diapositiva. Ah, sí. Eh, en el caso eh, muy particular del de Etrel, el Etrel, ustedes saben que es un acelerador eh, de, de, de la maduración. Sí, es el Etefón, pues. Detectado eh, en una concentración de 2.05 partes por millón, este hallazgo no cumple ni para Estados Unidos ni tampoco para Canadá. ¿Por qué? Porque el LMR de, de este plaguicida, para ambas regulaciones, es de dos partes por millón. Adelante. Muy bien, Javier. Ahí si sí me permite intervenir un poquito. Sí, eh, adelante. De... Eh, es bien importante, chicos. Les pusimos este ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se acuerdan de que volvemos a la definición de plaguicida y dijimos que un uh -huh. plaguicida no solamente era un insecticida, era un fungicida, era un herbicida, sino que también la FAO definía que en este caso un plaguicida también pudiera ser un regulador de crecimiento, ¿verdad? ¿Cuál o que sea, el producto que se utiliza en este caso para acelerar la maduración también del producto. El etrel es uno de ese tipo de productos, ¿sale? Así es. Muchas de las veces pensamos que los productos que son reguladores de crecimiento no están regidos o bien no tienen límites máximos de residuos definidos. Y eso es un error muy común. Entonces, muchas de las veces cuando mandan su producto a frontera les aparece un rechazo o bien una detección porque un límite máximo de residuo de un regulador de crecimiento va excedido. Entonces, esta es una amplia invitación. Para que ustedes revisen sus reguladores de crecimiento también uh -huh. o aquellos productos que utilizan que no tienen nada que ver como un, como un insecticida, un fungicida. ¿Por qué? Porque uh -huh. precisamente este pasa esto, ¿no? El desconocimiento de que no tienen un límite máximo de residuo hace que eh, realmente el rechazo directamente se dé en frontera y a veces no lo entendemos como productores decimos cómo nos pudo haber pasado. Bueno precisamente es porque por lo general este tipo de producto lo hacemos, lo, los aplicamos en este caso para poder acelerar las cosechas no entonces dejamos de verlo y no tomamos en cuenta el tiempo de degradación ni tampoco los uh -huh. mandamos a analizar muchas uh -huh. de las veces los mismos eh, los mismos encargados verdad que de, de, del manejo agronómico del cultivo no conocen que, esto tip, que este tipo de insumos tienen un, una residualidad y tampoco los mandan a analizar. Entonces, estamos en blanco en saber si cumplimos con esa restricción o no. Tal. Así gracias, es, gracias. También. No, sí, gracias, a ti, gracias a ti, gracias a ti. Sí, adelante, adelante. Dice Manuel Alonso Báez, Eterel es un regulador que está hecho de químicos como fósforo y cloro, por eso lo del LMR. LMR. Uh -huh, muy bien. Gracias por el comentario. Y una pregunta también. ¿Qué pasa con los antibióticos? Pregunta Susana Beltrán. Por ejemplo, las streptomicinas, etcétera. Bueno, eh, mencionábamos en los tomates eh, diapositivas atrás. Eh, en el caso de la casugamicina, que también es un, que es un antibiótico. Este lo mencionaba. ¿Podremos ir atrás ahí, por favor, Gladys? Sí, claro, Javier, voy. Sí, gracias. Ahí está. Bueno, a, a mí no se me despliega todavía. A ver, vol, voy, la voy a volver a poner, no te preocupes. Ah, ahí. Ahí estaba. Ahí está, muy bien. Sí, eh, a, a ver otra vez. Ya les va a aparecer. Sí. Está tardando un poquito. Está tardando un poquito. Sí. Ah, pero ahí está, mira. De, de hecho, eh, respecto a, a la pregunta de la señorita, no recuerdo su nombre, perdón, eh, acerca de los antibióticos, la casugamicina es un antibiótico y tiene tiene tolerancias para Estados Unidos, pero es una tolerancia de importación. O sea allá no se no se aplica pues en los Estados Unidos Norteamérica pero se da una tolerancia de importación de 0.04 para Estados Unidos precisamente pero en un resultado hipotético se detectó 0.06 por ende no cumple con el LMR para Estados Unidos eh, para Canadá tampoco no tiene no tiene un LMR establecido pero allí entra la tolerancia por defecto de 0.1 partes por millón. En el caso de, de otros antibióticos, mire, ahorita no tengo en mente eh, así con, 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 con toda la, 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 la precisión, pero por ejemplo, la, la streptomicina, eh, yo recuerdo que tenía tolerancias eh, para, 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 para tomates, pero solamente se puede aplicar en plántulas. Así y es. yo eh, sería cuestión de que, de que me permitieran y, y, y luego le, les averiguo bien con detalles información. Pero hasta donde yo recuerdo, se, se permitía o estaba autorizado, pero solamente en plántula. Así es, Javier. De hecho, otro tema importante hablar este, acerca de en este tipo de, de los productos que, que, que preguntan, ¿no? aquellos que son antibióticos. Mm -hmm. También es bien importante porque muchas de las veces las etiquetas mexicanas dicen que se pueden utilizar en todos mm -hmm. los productos. Y cuando sí. tú ya vas y buscas, en este caso, el límite máximo de residuo permitido, no aparecen. <laughs> Entonces, directamente, sí. acuérdense bien que no todo el mundo tiene la tolerancia por default. Hay algunos, algunos países que sí, como ya vimos, ¿verdad? Canadá, la Unión Europea, este, Japón sí lo tiene, pero Estados Unidos no tiene tolerancia por default. Así Entonces, es. muchas de uh -huh. nuestras exportaciones directamente van a Estados Unidos por la cercanía que nosotros tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Yo siempre, ustedes siempre que este, el que maneja, el, el, el que hace el manejo agronómico del cultivo, siempre hay que revisar bien las etiquetas, porque muchas de las veces nos confiamos, eso pasa mucho en el uso de antibióticos, que nos confiamos en que están permitidos en la etiqueta mexicana, pero directamente para país destino no. Y acuérdense que los objetivos este son que... Faciliten el comercio y facilitar el comercio es que realmente cumplamos tanto como país destino como país de exportación. ¿Vale? Muy bien. Eh, vamos a, a, a seguir con las diapositivas, por favor, y No sé si tengan alguna otra duda por ahí. Ajá. Sí, es muy importante. Sí. Pues ya mencionamos sí, esto del de entre. Sí, así es. Uh -huh. Sí, creo que ya dije, ok. Muchas gracias. De nada, Gracias. Vale, perfecto. perfecto. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Siguiente. Uh -huh. ¿Ya apareció la siguiente, Javier, o todavía no? no? No, no, no. Está estancado, está congelado. Ok, vamos a esperar poquito. Ya saben, chicos, sí. las redes <laughs> y el internet. Todavía no, voy a dejar de compartir no. y voy a volver a compartir a ver si acaso sale. Sí, por favor. Sí. Una disculpa, chicos, pero así son los temas de redes y de internet. Creo que hay una mano levantada por ahí, Edgar. Sí. Uh -huh. Permíteme. Claro. Uh. Yo no logro verla. No sé si Alfredo lo, la ve la mano levantada. Ok, a lo mejor ya la quitaron, pero sí me pareció la mano levantada mm. por ahí. Mm -hmm. Ok, pero si quieren, continuamos y si alguien este, otra vez lo, la atendemos. Ya ve la diapositiva, ¿verdad, Javier? Sí, ya, ya. Ok, okay perfecto, sí. gracias. Gracias. De hecho, la, la que continúa eh, es acerca de, 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 de los LMR para el mango. Sí, por ejemplo, en este caso muy particular, eh, el Spinoza, eh, hipotéticamente detectado en punto 150, este hallazgo cumple perfectamente bien para Estados Unidos, porque para Estados Unidos el LMR es de 0.3. Sí. Eh, y para Canadá entraría la tolerancia por default que es de 0.1 porque el Espinosad no tiene no está autorizado para Canadá. Una cosa que es muy importante les comento, miren el Espinosad, eh, el ingrediente activo tiene varios nombres comerciales. Yo recuerdo ahorita perfectamente bien el Spintor que, que es un insecticida, pues eh, recuerdo el Tracer y está el Entrus. No es bueno ver esto. De, de, que, de, de, de que no porque digan ustedes, ah, el ENTRUS eh, tiene una certificación orgánica, por eso no tiene LMR. No, pues sí tiene LMR, aunque tenga una, una certificación orgánica, porque al final de cuentas es Espinoza. ¿Sí? Eh, la siguiente, es. perdón. Así es. Sí, Javier, este nada más para complementar, aquí creo sí. que es muy importante este no confiarnos en que uh -huh. un producto por ser naturaleza orgánica como tal no, no puede tener este un este residual, bueno, un límite máximo de residualidad dado, ¿no? Uh -huh. Eso es muy uh -huh. común porque muchas de las veces hasta los que hacen orgánicos lo dicen, pero ¿por qué me piden un análisis de residuos si uh -huh. yo soy orgánico? Bueno, precisamente porque muchas de las moléculas, quizá de las que aplicaron, este, pudieran tener un límite máximo de residualidad. Ese es uno. Es. Y número dos es porque ocupamos realmente reforzar la parte de que no existe ninguna contaminación química, verdad, en, en ese producto. Entonces, muchas de las veces cuando hacen, se hacen auditorías de inocuidad, luego se cuestiona. Pero es que todo lo que aplique es orgánico, sí. Pero mm -hmm. acuérdense que estamos, este, también. Eh, propensos a temas de arrastre a temas de derivas ¿verdad? entonces obviamente número uno es porque a lo mejor algún producto orgánico que aplican tiene una residualidad ese es número uno y número dos es para dar garantía que realmente no existe en este caso una contaminación ¿verdad? o, o bien un límite máximo de residuos excedido, así es bien. Eh, siguiente por favor de hecho veo que hay una pregunta por ahí oh, ok, muy bien Okay. Muy bien, a ver. Está, dice, dentro de una certificación orgánica, estos productos no se pueden utilizar. Este, ¿qué tipo de productos, Inge, Manuel? Ah, no, sí, sí se pueden utilizar porque acuérdense bien que a veces si entramos como en un como en dimi direte entre orgánico e inocuidad, ¿saben? este Lo de orgánico, precisamente ustedes saben que la certificación orgánica tiene una lista de productos permitidos, los cuales los pueden aplicar directamente para orgánico. Si orgánico te lo autoriza, o sea, tú directamente lo puedes aplicar. Por temas de inocuidad, ¿qué es lo que estamos cuidando? Límites máximos de residuo. Si realmente el producto que aplicas, este, el ingrediente activo... Este está sujeto a la lista de límites máximos de residuo. El de inocuidad lo que revisa es directamente que se estén cumpliendo con, con esos límites máximos de residualidad. Eh, Gladys, si me permites, mira, eh, claro. ahí es importante mencionar que, que, que tú no puedes aplicar Espinto, tú no puedes aplicar Tracer. Lo que tienes que aplicar es, es la, el nombre comercial que tiene el distintivo de orgánico. En este ah, caso sí. es el Entrus. Uh -huh. Uh -huh. Ah, sí, muy, muy bien, sí es cierto, Javier. Gracias por la aclaración directamente. Acuérdense bien que cuando hablamos de orgánico, quien les va a autorizar los productos que van a utilizar y que realmente se pueden utilizar es su casa certificadora. Acuérdense bien que mandan su listita, ese es otro tema ya, ¿verdad? Pero lo estamos reforzando. Ustedes mandan su listita con antelación para poder saber que esos productos los pueden utilizar bajo producción orgánica. Solamente sí recalcar que para temas de inocuidad, si esa. Eh, ese ingrediente activo tiene una residualidad, se tiene que cuidar el límite máximo de residuo. En Inocuidad lo que cuidamos es eso, que se esté cumpliendo con ese límite máximo de residuo. ¿Vale? Muy bien. Y este es lo del tema de los manitos todavía del entros. Muy bien. Sí, sí. Uh -huh. Sí. sí eh. De, de hecho, ahí eh, no sé si alcancen a, a observar. Es el anterior. Sí, el anterior, ok. Sí, lo que mencionaba. Uh -huh. Bueno. Ok. Por ahí vi que Jorge Ángel Torres dice: Espinosa, si ¿sí aparece en la lista hombre Sí, este, Jorge, directamente este, el, el tema es eh, que realmente sí está permitido para la, la producción orgánica. Lo único que nos mencionaba Javier por ahí es que debería de ser un insumo, ¿verdad? El nombre de ese producto este, debe, de, debe de estar reconocido, tiene que tener un certificado de ese producto orgánico, un certificado hombre. Y por ahí tengo un comentario de Patricia, dice... Ok, dice, ¿por qué el MR 0.150 partes por millón es aceptable para Canadá si es 0.1 partes por millón? ¿Es menor 0.150? Es el ejemplo de Spinoza de mango. Ah, a, a ver, puedes irte para atrás, por favor, Gladys. Claro, sí, claro. A lo mejor fue allí, posiblemente haya sido un error de hoy Ah, ok, perfecto. Era 0.100. A ver. Sí, 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 tiene razón. Eh, no cumple, no cumple para Canadá, porque para, para Canadá no, no tiene tolerancia establecida el Espinosa, entonces entraría la tolerancia por default. Pero lo que se detectó fue punto 150 y lo que se detectó es mayor que la tolerancia por default. No no tiene, o sea, no cumple para Canadá. No cumple para, para Estados Canadá. Unidos sí cumple, para Estados Unidos sí cumple, pero sí, para Canadá sí. no. Por, no, la tolerancia Canadá, no. por, por la tolerancia por default, que la tolerancia por default en Canadá Ajá. es 0.1 y en Estados Unidos es 0.3. Sí, Muchas gracias sí, por el comentario. Sí. Ah, perdón, Gladys, si aquí, eh, ahí ustedes, eh, los oyentes, si le pueden dar control más, ahí se van a dar cuenta, pues, que es tolerancia por default. Así es. Eh, dice 0.3 USA y 0.1 Canadá. Así es. Uh -huh, ok. Pero le agradecemos mucho, mucho el comentario a, a Patricia por el sí. comentario. Muchísimas sí. gracias, Patricia. Sí. Gracias. Uh -huh. eh, adelante. Eh, en el caso aquí de, de, de los pepinos, mis estimados, eh, dice clorpirifos. El clorpirifos, eh, hipotéticamente, se detectó en 0.11 partes por millón. Este hallazgo definitivamente no cumple para Estados Unidos. ¿Por qué no cumple para Estados Unidos? Porque simplemente eh, ya se, se prohibió pues. Y allí viene abajo que dice eh, la EPA no puede, eh, a ver, a ver, aquí dice esta regla final entra en vigencia el 29 de, de, de octubre del 2021 y la tolerancia para todos los productos vencieron el 28 de febrero del 2022. O sea, a partir del 28 de febrero de 2022, clorpirifos ya, ya este, eh, se prohibió, pues. Ajá. Pero, pero para, Canadá, para Canadá sí tiene una tolerancia establecida, para Canadá sí. Eh, Le puedes dar para adelante, por favor. Claro. Y aquí, y aquí está, miren, aquí, aquí aparece eh, para Canadá que tiene 0.05. Ajá. Muy bien. Este hallazgo es importante mencionarlo, este como lo comenta mi comentar, como lo comenta mi compañero Javier, porque muchas de las veces pueden ser que ciertos ingredientes activos estén no permitidos para cierto mercado, pero para otros uh -huh. mercados sí. Tal es el caso, por ejemplo, este es un caso hipotético, ¿no? En Estados uh -huh. Unidos, por ejemplo, los clorpirifos ya están prohibidos, no se pueden utilizar, pero Canadá todavía acepta la residualidad de clorpirifos a 0.05. Entonces, este es y... un ejemplo vital de que realmente uh -huh. no necesariamente todos los ingredientes activos si se prohíben en un país significa que están prohibidos en todos los demás países. Y, y, y esto, mi, mi, mi estimada Gladys y compañeros, todos los oyentes, no es una tolerancia estable este, por default, es una tolerancia establecida. Exactamente. Para, para Canadá. Uh -huh. uh -huh. Siguiente. Eh, en el caso, aquí, mi, mis queridos amigos, eh, compañeros, todos, eh, en el caso del pepino Slicer. Pepino americano y, y pues cualquier pepino, ¿no? Eh, sí, eh, eh, hipotéticamente se detectó carbendazim, se detectó eh, eh, en 0.11 partes por millón, ¿sí? Eh, ahí, ahí, mis estimados, eh, como producto, como plaguicida parental, como parental, como compuesto original, el carbendazim no eh, o sea no tiene autorización está prohibido como producto parental pero aquí entra, entra la tolerancia de que, que le aplica a ese metabolito que es la del tiofanato metil el tiofanato metil es un fungicida que, que se que al aplicarlo se desdobla se, se metaboliza a carmentacino entonces ahí cumple porque agarra la tolerancia del tiofanato metil, ¿sí? que es una parte por millón. Ajá. Y para Canadá, para Canadá sí tiene una tolerancia establecida eh, para carbendazín y tiofanato metil, que es de eh, 0.5 partes por millón. Uh -huh. No sé si, oh. si, 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 si esté claro eso ahí. Sí, miren, muchachos, aquí lo que, que hay que entender, bueno, primero que nada, entender cuál es el nombre químico de Carbendazin, ¿verdad, Javier? ¿Cuál es sí, el nombre eh, químico del Carbendazin? Bueno, mira, eh, eh, el, el, el Carbendazin, yo lo he escuchado que Carbendazin así es, es, el, eh, eh, es el, el nombre comercial, también es Carbendazin, pero también hay uno que se llama Babistin. Babistin. Pero, pero le digo, pero eh, eh, así, parentalmente, el compuesto original está prohibido. Parentalmente sí, es. está prohibido. El... Pero, perdón, pero el tiofanato metil sí está permitido, sí está autorizado para Estados Unidos. Y el tiofanato metil se desdobla, se metaboliza a carbendazín. Sí. Y el... bajo el, Perdón. Ah, el... perdón. Perdón, le disculpa, disculpa. Y el nombre comercial del de, de tiofanato metil ha de ver muchos, pero a mí se me viene a la mente ahorita uno, Cercobin. Por ejemplo. Sí, pero Ajá. el nombre químico del carbendazín vendría siendo, en este caso, es el metil-2-bendilacin, oh, oh, sí. uh -huh. que es sí, el que viene acá, miren, donde ustedes sí, ven sí. Este, en residuos de finición. O sea, a veces Ajá. no vamos a encontrar el nombre carbendazin como tal, que es a lo que quería llegar, a llegar con Javier. Ajá, okay. tamam, el nombre okay. es el metabolito que es metil-2-benzimidazol-carbamate, que vendría siendo Ajá. en este caso el carbendazin. ¿Cuál es, ¿Cuál es esta parte o qué es lo importante mencionar en este caso del de, de carbendazin alfanato de metilo? Miren. Uh -huh. Este, cuando dice Javier que no es un parental, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo aplicar directamente para Estados Unidos un producto que se llame Carbendazin. Si el ingrediente activo es Carbendazin, directamente yo no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque el Carbendazin como tal no está permitido, ¿ok? No, no hay una, no hay un LMR permitido para Carbendazin. ¿Qué es lo que pasa? Esto es bien importante que ustedes lo conozcan. Muchas de las veces, este, cuando ustedes hagan un análisis de residuos, se van a encontrar que el resultado les da carbendazin. Pero este, en este caso, el responsable de inocuidad tiene que verificar las aplicaciones que se hicieron. ¿Por qué? Porque en este caso, el CFR, el 180371, que es el tiofanato de metilo, dice que una degradación de metabolito se puede presentar como carbendazin. ¿Sale? Y en ese caso, una degradación sí está permitida, sale directamente. O sea, sí tengo algo para permitir. ¿Por qué? Porque apliqué tiofanato de metilo y un metabolito es carbendacin. Entonces, yo sí lo podría aplicar, que es lo que dice esta diapositiva que están viendo acá, ¿verdad? Sabes que como es una degradación del tiofanato de metilo, ¿verdad? Y su presencia es metil-2, benzimidazol, carbamate, que es carbendazin, sí puede haber presencia, siempre y cuando yo haya aplicado tiofanato de metilo. ¿Sale? Pero si yo no apliqué este tiofanato de metilo y apliqué sin directo, ahí sí no. Entonces, es por eso que es bien importante que ustedes conozcan la degradación de las moléculas a ciertos metabolitos. Porque muchas de las veces cuando vemos un resultado nos asustamos y decimos, oye, pero es que me está saliendo algo prohibido. Sí, pero hay que entender qué fue lo que yo apliqué para saber cómo se degrada, ¿verdad? y si realmente esa degradación está permitida ya que concentración, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos decir con esta con estas diapositivas. El carbendazim por sí solo en este ejemplo que es pepino no está permitido, ¿sale? Pero una aplicación de tiofanato de metilo que se degrada a carbendazim, que me aparece en un resultado como carbendazín, no significa que este realmente no esté permitido. Pues cuando es teofanato y tengo un, una degradación a carbendazín, sí se puede, pero cuando yo aplique carbendazín directo, ahí sí no hay ni cómo defenderse, ¿sale? O sea, esa degradación ya ahí porque es directo el padre, Realmente estoy aplicando ese ingrediente activo. Por ahí veo unas preguntas en el chat. Sí. Ah, dice este, Ángel mmm, Trejo. Ángel Trejo, y si el laboratorio lo reporta como carbendazín, ¿qué procede ahí? Mira, Ángel, este, aquí lo que es más importante es que tú este, conozcas más que el laboratorio. El laboratorio siempre te va a reportar lo que él encontró. <laughs> Nunca te puede reportar, o sea, sucesos o es una degradación de tiofanato o metilo, no. Realmente, el laboratorio te va, te va a reportar lo que su aparato detectó, que esa es la realidad, lo que el aparato alcanza a detectar, el aparato que estén utilizando. Entonces, aquí la investigación va de tu parte, Ángel. O sea, tú debes de saber, bueno, me está saliendo carbendazim porque apliqué carbendazim directo. No, pues sabes que no apliqué carbendazim directo. Bueno, entonces qué pudo haber pasado ahí. No, pues sabes que si tengo unas aplicaciones de tiofanato de metilo. Ah, bueno, uh -huh. al tú haber tenido unas aplicaciones de tiofanato de metilo, de acuerdo a lo que dice Cfr, dice que una degradación del tiofanato se puede presentar como carbendazim. Sale. Entonces, eso es lo que ustedes que tienen que hacer cuando verifican, en este caso, eh, cuando verifican resultados, la verificación de los análisis de residuos no es únicamente decir, ah, sí cumplí, porque muchas de las veces uno dice, ah, palomeo, palomeo, sí cumplo. No, la verificación de un resultado de análisis es ver primero en qué se degrada, si tuvo un resultado y, y me sale algo que no apliqué, bueno, primero saber si fue una degradación, ¿saben?, y si no, si no fue una degradación, ¿de dónde está viniendo esa molécula? ¿Pudo haber sido una 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 deriva? ¿Pudo haber sido una contaminación cruzada? Yo tengo que investigar. Entonces, realmente un resultado de un análisis de laboratorio hay que verificarlo y parte de la verificación es eso. Sí, muy bien. Este, Jorge Ángel dice, puede proporcionar bibliografía de la, de la degradación de moléculas en otros metabolitos. Por ahí más adelantito. Vamos a ver algunas este, diapositivas que trae por ahí Javier acerca de algunas degradaciones que ya hemos encontrado ¿verdad? a lo largo de los años y a lo largo de la historia ahí de Javier, <laughs> con todo lo que le ha tocado analizar, ¿sale? Pero por ahí yo creo que sí podemos buscar algunos documentos en donde diga esa información. También, Ángel. Este, muchas de las veces también los laboratorios este, te pueden dar información acerca de la degradación de moléculas. Eso también se puede hacer. ¿Sí, Javier? mira seguramente vamos a verlo eso en otra diapositiva, pero vamos a, permítame menos de un minuto neto, unos 30 segundos. Voy a mencionarles también otro, otro plaguicida. Por ejemplo, se viene a la mente el captán. El Captán, eh, la mayor parte de, 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 de los LMR va a decir que solamente eh, aplica para, para el producto original. Para el, para el producto papá, pues, el producto parental es el producto papá, pues. En este caso, Captán tiene su, su, su nombre químico, por ahí lo vamos a ver ahorita, y, y ahí va a mencionar que solamente aplica al producto parental, pero aquí... En este caso, la, la, el LMR aplica al parental y a sus metabolitos. Sí, miren, aquí sí. mismo la misma diapositiva dice acá y dice y sus metabolitos. Acá ajá, acá. ¿Y sus metabolitos? ajá, así es. O sea, que realmente está permitido para el producto parental y sus metabolitos. O sea, exacto, exacto, cuando es, es tiofanato de metilo, grábenselo. Cuando es tiofanato de metilo. Sí. <laughs> uh <-huh, risa> ok, perfecto. ¿Podríamos eh, avanzar, por favor? Sí. sí. Por ejemplo, acá Javier, es verdad, ah, sí. ¿verdad? De que para Canadá, sí. Uh, sí, a ver, a ver, sí, aquí está. Para Canadá es 0.5. Es una tolerancia establecida. Uh -huh. Así es exactamente. Por ejemplo, si se fijan aquí en Canadá, sí viene carbendazim y tiofanato de metilo. O sea, Ay, vienen, sí. que sí se permite tanto carbendazim como tiofanato de metilo. Uh -huh. A diferencia de Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh, sí. Okay. Eh, adelante. Si no hay una pregunta más, adelante, por favor. Ah, esto también es mucho, muy importante mencionarlo, mis queridos amigos. En el caso del de acefate, el acefate es un órgano fosforado y las tolerancias por residuos con, combinado con, con las coles de Bruselas, que es el CFR 180.108 del acefate, dice que para Estados Unidos tiene tres partes por millón, para Estados Unidos, eh, pero son residuos de acefate. Y para Canadá tiene 1.5 partes por millón. Pero resulta que también, eh, mis queridos amigos, el acefate se desdobla a otra molécula y que es molécula también que está prohibida. Sí, es el metamidofos, es el famoso, si, si está por aquí algunos agrónomos, es el tamarón, tamarón 600. Ajá, pero aquí eh, dice que es acefate y, y que tiene tres partes por millón. Aquí está, tres partes por millón, tres partes por millón, perdón, y 1.5 para Canadá. Este, pero mira, pero vamos a mencionar aquí que en este caso eh, el LMR para metamidofos, o sea, también tiene, tiene un LMR, que es de... A ver, no, no, no alcanzo a ver muy bien, mi amiga. De 0.5 el metamidofos y de 1 para Canadá el metamidofos. Okay, ok. Entonces, le digo, pero aquí no es que tú, que tú hayas aplicado igual... Es como en la otra diapositiva, Carbendazin. No, o sea, aquí no quiere decir que tú puedes aplicar metamidofos. No, aquí es... Que el cumplimiento es de, de este LMR es de metabidofos, pero proveniente de una aplicación de cefate. Proveniente de una aplicación de cefate. El cefate se desdobla, pues, y se metaboliza a metabidofos. Pero hay LMR para los dos, para el parental y para, y para, y para el metabolito, por separado, por separado. No sí, sé si, 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 si estemos claros ahí, me puedes Ajá. apoyar ahí, Gladys. Claro, miren, en la primera diapositiva que es donde vimos la aplicación de acefato como tal, ¿verdad? Que es la que nos mencionaba en este caso Javier como tal, dice que el acefato sí tiene tolerancia, ¿sale? Esa tolerancia pues directamente está que si yo aplico acefato como tal, el resultado que puedo tener de esa aplicación de acefato como mayormente puede ser es de tres partes por millón, ¿sale? Y para Canadá es 1.5 partes por millón. Sin embargo, el acepato se puede degradar, es lo que nos decía este Javier, se puede degradar a metamidofos y eso también viene regulado en el CFR. Sin embargo, si yo tengo un resultado de metamidofos, no puede no puede ser mayor a 0.5 partes por millón para Estados Unidos ni mayor a uno en Canadá. Ojo, esto no significa que yo puedo aplicar metamidofos. No, esta, esta referencia dice que debe ser una degradación de una aplicación de acefate, ¿sale? No necesariamente que yo voy a aplicar metamidofos directo, es lo mismo como platicamos con, con el carbendazim, que a lo mejor nos duele mucho la cabeza con el carbendazim, pero es el que mayormente se detecta en Sinaloa, ¿saben? Es lo mismito aquí, si yo aplico acefate, sí está permitido, pero está permitido para Estados Unidos a tres partes por millón. Si yo aplico, por ejemplo, acefate y me sale metamidofos, por una aplicación de acefate, no porque haya aplicado metamidofos, lo máximo que puedo tener es 0.5 partes por millón. Entonces, esto es bien importante porque muchas de las veces, ay, es que si sí hay, este, sí hay un producto de metamidofos y hay un LMR para, para metamidofos. Luego dicen, sí, pero por ejemplo, en este ejemplo directo, que era para pepinos, el metamidofos directamente no está permitido que se aplique ese ingrediente activo directo, sino que sea una degradación de una aplicación de acefate. Así sí lo puede aplicar, pero directamente no se puede aplicar esta sustancia. ¿Sale? Ok. Por ahí vienen unas preguntas ahí de los compañeros. Eh, Gladys. Sí, este, el acefate dice, bueno, el otro es el valor de la suma de los dos valores, me imagino que para ese el LMR de, de Canadá, por ahí ya le contesté que si el carbendazin uh -huh. y el tiofanato de metilo es si te sale carbendazin o tiofanato ametilo, no tiene que superar esa, ese LMR que viene ahí. La siguiente uh -huh. es ¿el acefate está prohibido en México? Pues eh, está permitido en Estados Unidos, este eh, ahorita así con toda la previsión del mundo no, no, no lo, no lo tengo en mente, pero eh, eso no es problema, lo podemos averiguar eh, rapidito pero um, a ver ahí eh, no tendrás forma de Sí, de ahorita, ver ahí lo ahorita lo averiguo y les mando la captura de ah, de, la, de la cefate como tal. ¿Se acuerdan bien. por ahí que les dije y les pasé los límites uh -huh. máximos de residuo y las páginas de la este de la Cofepris? Ahí uh -huh. dice que está permitido, pero a lo mejor no va a estar permitido para todos los cultivos, únicamente uh -huh. para cierto grupo de cultivos. Entonces ahorita sí, les paso sí directamente del link les voy a pasar el link por acá también para que lo tengan pero hacemos la captura y se los enviamos qué les parece ahí uh -huh. ¿Sí? muchas gracias a Patricia dice que sí está permitido sí, sí Patricia está Martínez permitido, pero no para todos los los productos. Es, así es ajá así es la siguiente Gladys por favor ah miren esto esto es mucho muy también muy importante esta diapositiva es acerca de los LMR para berenjenas y luego con captán, con el fungicida captán. Se establecen tolerancias de 0.05 partes por millón para residuos del fungicida captán. Y este es el nombre químico, miren, vean, N triclorometil-Tio 4, ciclohexeno 1, 2. Dicarboxinida, dicarboxinida, es un poquito largo, ¿no? Pero, pero aquí, si se dan cuenta ustedes, mis queridos amigos, no está mencionado metabolitos. Solamente es el producto eh, original, el producto parental. Ajá. Y para Canadá no existe una, un, una tolerancia este, establecida. Por eso es que entra la tolerancia por fármaco de 0.1. Ahí se ve en la, aquí en la, en la foto, ¿no? Así es, de hecho, Javier, entonces, uh -huh. este aquí sería, este hacer directo que lo que me tiene que salir directamente es el compuesto parental. Sí. Como tal. Sí, sí. Si le sale por ahí el, el, el metabolito que sería, eh, ahorita no recuerdo todo el nombre completo, pero es THPI. No okay. aplicaría para, para los metabolitos. Okay, solamente es para. Uh -huh. Sí, okay. ajá. Sí. Eh, La siguiente, por favor, ¿ya apareció? No, 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 eh, está igual. A ver, déjenme ver otra vez. Uh -huh. Por ahí tiene una pregunta, perdón, tiene una pregunta Diana, Diana Giselle García. Ok. Dice, déjenme ver. Dice: ¿Dónde es más fácil consultar las moléculas degradadas de una molécula parental? ¿Dónde es más fácil encontrarlo? Bueno, los mismos, los mismos eh, LMR, eh, mi estimada Gladys y, y todos los compañeros por ahí, Este, los mismos LMR te, 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 dan, te dan el límite máximo de residuos de, de, de los plaguicidas con sus cultivos o su grupo de cultivos. Y ahí donde dice Residual Definition, te dice... Que si, si la tolerancia aplica para el parental y también se incluye a los, a los metabolitos. Miren, como este ejemplo de, de sandía, eh, TFNA es un metabolito, es un metabolito de flonicamid y dice que se establecen tolerancias de, para U.S.E.P.A. a 1.5 partes por millón para residuos de, de flonicamid. Eh, y para Canadá tiene, tiene igual eh, una tolerancia establecida, pero es de 0.4 partes por millón para Canadá. Y dice que, que se incluyen las tolerancias y, eh, para el plaguicida eh, parental, en este caso flonicamid, y también incluye sus metabolitos y degradados. ¿Ven? Y el TFNA es un metabolito del flonicamid y, y, y le aplica las tolerancias. Ajá, de 1.5. Por ejemplo, este ahí lo que preguntaba Diana, este, en este caso puedes ver el Definition, lo puedes ver también directamente. Este, por ejemplo, en CFR, ahí te aparecen los metabolitos y los nombres también. Sí. Si te utilizas la, la, la base de datos de BC Global, donde pones, por ejemplo, More Info, le das clic y ahí te aparece uh -huh. también el residuo Definition. Ahorita, si quieres, ya vimos una captura donde dice ahí los metabolitos. Ahorita me regreso antes de finalizar, ¿sale? Para que veas cómo también la misma página de BC Global también te dé esa información, ¿sale? Aquí es bien importante en esta diapositiva este, lo que eh, menciona Javier como tal, es que aquí la, a lo mejor el resultado que yo tuve del laboratorio fue TFNA y luego hice uno, bueno, ¿y eso qué significa? ¿O, o qué producto será? O, cómo, o, o, ¿O por qué me está saliendo eso si yo no lo apliqué? Bueno, directamente, este, el, el TFNA, pues como tal, puede ser un residuo de flonicamid, ¿verdad? Es un metabolito de flonicamid, el cual uh -huh. sí tiene una tolerancia, porque si ustedes se fijan en Resid Definition, dice que puede ser establecido del flonicamid, un residuo de, de flonicamid, o bien puede ser determinado de acuerdo a los metabolitos. Se fijan, uh -huh. TFNA, ¿verdad? Por ejemplo, el TFNG que trae su nombre químico. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo sí puedo tener un resultado, ¿verdad? Este de, en este caso, de este metabolito y va a estar, va a estar permitido. ¿Por qué? Porque es una degradación del flonicamide. ¿Ok? Eh, mira, si me permite, Gladys, ahí sí. donde pregunta Diana, ¿qué ocurre si solo, si solo sale el metabolito, pero no sale el parental? Eh, yo creo que Diana aquí se refiere a la diapositiva del CAPTAN, donde yo decía que, que, el, que el LMR está establecido para el parental y si en el resultado del laboratorio sale el metabolito, ahí, ahí está muy claro esto, Gladys, de los LMR. Por ejemplo, aquí dice, en el caso del flonicamid, decía, incluye el parental y sus metabolitos. En el catán, eh, Gladys, y queridos compañeros todos dice que solamente es el, es, el, es el producto original, el parental. Entonces, por ende, si el laboratorio te, te detecta el, 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 el metabolito, está en incumplimiento. Así es. Miren, por ejemplo, no sé si vean, vamos a hacernos un poquito para atrás, o sea, la anterior, uh -huh. para ver lo del captán. ¿Me dice Javier si ya se ve lo del captán? No. Usted me avisa, ¿eh? Uh -huh. Estoy viendo la de la sandía. Ok, ahorita que vea la del captán me dicen. Mientras ahí está, voy a, ir a ahí está, Ok, miren. Ahí está, en la ahí del captán, por ejemplo, dice general, general. Dice tolerancias establecidas para los residuos del captán. O sea, solamente lo que yo puedo obtener es captán. Ningún metabolito. Aquí directamente lo dicen. Miren, el nombre del captán químico es todo este nombre que viene aquí completo, verdad, que está uh -huh. acá. O sea, lo único que yo puedo obtener de resultado es captán. En ese ejemplo, ¿se fijan? O sea, que es el parental, el que dice este Javier, el original, en pocas palabras. Únicamente yo puedo obtener captán y esa residualidad únicamente va a ser para el captán, no para ningún metabolito, para el captán. Porque así dice su definición. ¿Sale? En el caso, si nos vamos más adelante, ahorita que veamos las sandías otra vez, este me dice por favor ahí Javier cuando vea lo de la sandía. Okay. Uh -huh. Uh -huh. En el caso de la sandía, me voy a ir adelantando un poquito para, para platicarle. Sí, 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 adelante, eh, adelante. Resist Definition, si se fijan, no solamente dice que está para el flonicamid. Uh -huh. Se fijan, acá uh -huh. está, miren. Están, estas tolerancias están establecidas para los residuos del insecticida flonicamid, incluyendo sus metabolitos y degradados. Así es. Entonces, quiere decir que esta, bueno, en este caso, este tipo de producto es para el flonicamid, su tolerancia y para la degradación de ese flonicamid de presencia de metabolitos como el Tefna, como por ejemplo el Tefna-M y el TFNG. ¿Sale? Uh -huh, Entonces, uh -huh. aquí sí si directamente la definición del residuo me está diciendo que puede ser tanto flonicamid. Como un metabolito, <coughs> perdón, o su degradación, ¿sale? Uh -huh, uh -huh. En el caso del captán, si se fijaron, no decía, porque únicamente lo único que yo puedo obtener es captán, ¿sale? Por ahí, este Guillermo dice, eh, déjenme ver la pregunta, Guillermo, dice: ¿estos datos de las tolerancias no están actualizados en el CFR para el grupo donde están la mayoría de las hortalizas de exportación o estos solo están en las páginas de LMR? Por ejemplo, en CFR, los datos que te estamos dando en estas diapositivas, Guillermo, son directamente de CFR y están actualizados directamente. Algunas capturas las van a ver de ayer o antier todavía, ¿sale? Y también uh -huh. la página de BC Global, este, cuando tú le das clic donde te aparece, en este caso, el LMR, y luego dice abajito More Info. Cuando tú le das a More Info, te aparece ahí el residuo definition directamente también. O sea, si ese LMR es... Directamente, solamente para el compuesto o también para sus metabolitos. Diana dice, no entiendo si el valor LMR es para cada molécula parental o metabolitos o para la suma de moléculas. Diana, el valor de LMR va a ir dado de, as, de acuerdo al residuo definition. Sale, tú puedes haber obtenido flonicamid en este caso, si estamos viendo a la sandía. Pudiste haber obtenido flonicamid que te salga un resultado y está bien. O pudiste haber obtenido TEFNA, por ejemplo, y va a estar, este, en este caso va a estar bien. ¿Por qué? Porque es una degradación de la aplicación de flonicamid. No sé si me expliqué o no, o si me quiere apoyar con eso, Javier. Sí, mira, eh, precisamente estaba pensando en eso, eh, Gladys. Los laboratorios te, te pueden, te pueden te, eh, emitir los reportes. En este caso, de, en el flonicamid te dice, mira. Se detectó flonicamid en, ya ves que el LMR es de 1.5 para Sandías, para, para Estados Unidos. Se detectó flonicamid en 0.8, ¿qué te gusta? 0.8, por así decir. Se detectó TFNA en 0.200. Se detectó TFNG, por así decir, ¿no? Se detectó en 0.100, eh, digamos. ¿Cuánto es la suba ahí, Gladys? Ahí no, perdón, Javier. Ah, sí, sí, mira, Gladys. Eh, eh, el cronicamid, el, el, el laboratorio lo detectó como parental. Es okay. un caso hipotético, nomás para, eh, para ejemplificar lo que nos pregunta Diana. Okay. Se detectó en 0.8, Gladys. Okay. mid. Uh -huh. Sí, parental. Se detectó el, el metabolito TFNA, 0.200. Ahí va, ahí va uno, ya no. Ajá, así es, va uno. Y, y, y se detectó TFNG en punto 100. ¿Cuánto es la suma del total? Es 1.100, que no? 1.100, así es. ¿Y cuánto es el LMR para flonicamid? El 1. LMR, 1.5. Exactamente. Entonces, si tenemos unos resultados así como los que te dije, estamos en, en cumplimiento, porque la suma de todos estos es menor que... Que el LMR, pues. ¿De acuerdo? Sí. Uh -huh. no si nos sé si hay... sí. Si nos explicamos, o tienen alguna otra duda, chicos. Por ahí hay una en el chat de preguntas y respuestas. Dice Salvador, cuando en los análisis sale suma del algún ingrediente activo, ¿se refiere a eso? Ah, pues sí, es lo que acaba de explicar en este caso, Javier de la suma de los, de, en este caso, de los resultados. Aquí sería el 1.100, perdón, sería flonicamid total. Así es. Que es la suma de todo, pues. Es la suma del parental y la suma de los metabolitos. Y, es, y, y te da 1.100. Y 1.100 eh, es menor que 1.5, pues. Por lo tanto, está, está sin cumplimiento para Estados Unidos. Pero para, pero para Canadá no, según el ejemplo. Porque en Canadá es 0.4. Así es. ¿De acuerdo? Ok. No okay. sé si podemos avanzar. Ok. Ah, pues miren, aquí vienen algunos, eh, en esta tabla, algunos productos, ingredientes activos y sus respectivos metabolitos. Es un ejemplo nada más. DDT, DDE, DDD y DDE. Acefate, ya lo, ya lo miramos hace ratito, metamidofos. Vamos a verlo lo más, lo más así rapidito, ¿no? Tiametoxan se degrada a clotianidin. Aquí, si me permite, así rapidito, en menos de 30 segundos, porque aquí en una, en, en una empresa no se dice nombre y nada de eso, ¿verdad? Pues aquí, eh, mi querido amigo entomólogo, estaba: aplique y aplique y aplique a TARA que es el comercial de diametoxan, Actara. A los 15 días metía Cloch, que eso es el clotianidil, y a las tres semanas otra vez diametoxan. Y así pues se fue se fue yendo hasta, hasta que super rebasaron todas las tolerancias, por, porque no sabían que el diametoxan se degrada a clotianidil. ¿Sí? Aquí viene otro, eh, por ejemplo, el Catán. Aquí viene, mire, el Catán es THPI. Y es 1, 2, 3, 6, tetra talimide. Ajá. Y el espirotetramat es espirotetramat en enol glucoside. Son metabolitos. Siguiente, por favor. Ajá. Ahí está. Endosulfán, sulfato endosulfán. Y miren, flonicamid. Ahí dice TFNG, TFNA. Son metabolitos del flonicamid. Y ahí está, miren, teofanato metil es carbendacil y también abenomil. ¿Sí? nalet es diclorbos, por así decir, y el clorotalodil también tiene su metabolito, que está muy largo no para leerlo, pero aquí está escrito. El dimetoato, sí, 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 está fácil. El dimetoato es ometoato, es su metabolito. Es el famoso, los ingenieros de, de muchos años atrás, es el famoso Folimat. Ajá. Y el malatión eh, también se descompone a maloxón. El malatión tiene una tolerancia muy alta, fíjate, de ocho partes por millón, pero cuando se descompone a esto, a maloxón, eh, este es mucho más tóxico. De hecho, así rapidito, algunos metabolitos suelen ser más tóxicos que los parentales. Ok, eso, esa es buena información. Sí, bueno, aquí es por sí. si algún producto de estos lo han aplicado, a lo mejor van a tener este, un resultado de este tipo. Y significa, van a obtener un resultado de un metabolito y, y posiblemente sea la degradación, ¿verdad? Del parental, o sea, del ingrediente activo original, por decirlo así. Entonces, uh -huh. acuérdense bien que no todos, tampoco los metabolitos o todas las aplicaciones permiten en los residuos de epination, ¿verdad? Este, presencia de metabolitos. Hay algunos que sí, ¿verdad? Que tienen tolerancia y hay otros que no, ¿vale? ¿Alguna duda con esto hasta aquí, chicos? ¿O vamos bien? Por ahí, Manuel Alonso Báez tiene la mano levantada eh, okay. para abrirle el micrófono y que haga su. Dale. perfecto. No, ah, la bajó. Era falsa alarma. <laughs> era falsa alarma. No sé si Ángel. No, pero Trejo. Ángel Trejo sí. Uh -huh. Adelante, Ángel, nada más abre tu micrófono. No, fue un error. Ah, tampoco, fue un error. Ok. Perfecto. Bueno, esta es la parte de degradación este, de moléculas, ¿ok? Vemos cómo aplicamos un ingrediente activo. Existe, puede existir una degradación, un metabolito, un residuo. Y lo importante de esto es saber en qué se descomponen. Eso es número uno. Y número dos, saber las tolerancias. Si realmente este, el LMR me permite una este, presencia de un LMR, de un metabolito, o si no me lo permite, porque muchas de las veces este, puede ser que exista, ¿verdad? Un metabolito, pero ese LMR, pues de ese metabolito como tal, no esté permitido para país destino, ¿sale? Entonces, después de todo esto, hablar de la degradación, pues es muy bien importante interpretar los resultados. ¿Y a qué nos referimos nosotros? Bueno, en este caso, eh, como tal, es bien importante poder saber interpretar lo que dice el laboratorio. Es de lo que vamos a hablar este, en estas diapositivas. ¿Ya se ve mi diapositiva, Javier? ¿Me puede ayudar? Sí. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, nosotros aquí tenemos una NOM 057 FITO. Las NOM, acuérdense bien, que son de carácter obligatorio, podemos decir así, porque uh -huh. pues por su mismo nombre lo indican, ¿no? norma Oficial Mexicana, ¿ok? Aquí se establecen todos los requisitos y especificaciones fitosanitarias para emitir el dictamen de análisis de residuos de plaguicidas. Si nosotros, este, checamos esta norma en el inciso de... Se indica que en caso de que no se observe la presencia de un residuo de plaguicida, se debe reportar como no detectado. Y este ejemplo ustedes lo pueden ver aquí. Uh -huh. Vemos, por ejemplo, un resultado de un análisis en el cual se indica ND, lo que significa no detectado. Ojo, acuérdense bien que todos los laboratorios tienen aparatos y esos aparatos tienen cierta sensibilidad. Entonces, ¿esto qué significa? Que ese no detectado es para la sensibilidad del aparato que se está utilizando en el laboratorio, porque luego dicen, hoy oh, es que resulta que llegó a frontera y sí me salió presencia. Bueno, es que muchas de las veces los equipos que se utilizan también en frontera pueden ser mayormente sensibles, ¿ok? A los equipos que se están utilizando en el laboratorio. Entonces, un resultado de no detectado significa, que eso es lo que quiero que ustedes pongan mucha atención que el aparato con el que se realizó ese análisis no detectó la presencia de ese residuo de plaguicida. Eso es lo que significa un, un no detectado. ¿Sale? Ahora, caso distinto en el inciso E. ¿Ya se ve mi diapositiva, Javier, del inciso E? Mm, sí, donde dice la NOM 057. Ajá, de trazas, ¿sí? Sí, sí. Okay, perfecto, muy bien. Esta misma norma también nos especifica en el inciso E que cuando el residuo de plaguicida en el producto agrícola puede ser detectado pero no cuantificado, se debe de reportar como trazas. ¿A qué nos referimos con eso? El equipo que nosotros utilizamos, bueno, nosotros no, el laboratorio utiliza, sí detecta ese compuesto químico pero no sabe cuánto, o sea, no cuantifica, pero sabe que ahí está. Entonces, cuando ustedes vean una traza, quiere decir que el equipo, ¿verdad? Por lo general, lo detectó, pero no me puede decir cuánto hay de ese compuesto químico. Muchas de las veces, chicos, las trazas, este, por lo general, muchas de las veces son presencia de metabolitos, ¿sale? Puede ser, ¿ok? Entonces, es por eso que a veces cuando ustedes encuentran en sus, en sus resultados trazas, es bien importante que sepan que no significa que no hay, sí hay o sea, presencia de ese residuo de plaguicida, pero no sabemos cuánto, pero de qué hay, hay. Por eso el laboratorio me lo está reportando como trazas, ¿sale? Entonces, esa es otra interpretación de los resultados de análisis. ¿Cuál es la última? Bueno, bueno, la última, perdón, son los límites de cuantificación y de detección en la parte de criterios de desempeño de métodos para evaluación de laboratorios coadyuvantes del cenacica nos indica que para métodos cuantitativos, okay, cuando yo quiero saber cuánto el residuo de plaguicida por, por arriba del límite de cuantificación se debe reportar en medida de en miligramos sobre kilogramos, o sea que son las partes por millón. Por eso yo a veces veo, ¿verdad?, vamectina 0.08, porque estoy detectando, ¿sale? Cuando yo no detecte, ¿ok? Se debe reportar como menor al LC, o sea, menor al límite de cuantificación. Por ejemplo, en donde vemos el ejemplo del lado, en este caso derecho, vemos que aparece menor al lock, ¿ok? El menor al lock significa, o sea, está en inglés limit of quantification, o sea que realmente ese producto o como tal está menor al límite de cuantificación, ¿ok? Ese límite de cuantificación de qué, volvemos a lo mismo, del equipo que se está utilizando, ¿sale? Fue menor al límite de cuantificación de la sensibilidad del equipo. Ahora, hay otros laboratorios que nos reportan, por ejemplo, menor al LSL, que es el Lowest Calibration Level, nivel mínimo de calibración. Esto quiere decir lo mismo, que realmente es menor, ¿verdad?, a lo que puede detectar el equipo como tal. ¿Sale? Entonces, en esta interpretación de resultados, ¿qué podemos obtener? Bueno, un no detectado, podemos obtener trazas o podemos obtener menor al límite de cuantificación. ¿Sí hay alguna duda por ahí? Sí, aquí hay una pregunta en el chat. Cuando hay resultados de trazas, ¿no necesariamente significa que lo detectado es menor al LMR? Cuando hay un resultado de trazas como tal, aquí, este, si te fijas y si volvemos a la definición, dice que no puede ser cuantificado. El laboratorio no te dice cuánto hay. O sea, de ese producto, nada más te dice que hay hay traza, o sea, que hay presencia de ese producto, pero no te dice cuánto. Entonces, aquí, si no te está reportando un valor este más alto, ¿verdad? Lo que pide el LMR, pues obviamente, por lo general, siempre se trata que los equipos que se utilicen en estos laboratorios, pues obviamente puedan detectar la parte mínima que pide un límite máximo de residuos, ¿sale? Entonces, aquí. Este no por haber obtenido traza significa que obviamente tenga, tenga un problema. ¿Cuándo sí va a ser un problema? Bueno, va a ser un problema cuando sea, por ejemplo, una traza de un producto no permitido, una traza de una degradación este de, de una degradación no per, que el parental no permite una degradación en el residuo definition, ahí sí va a ser un problema. Pero si yo, por ejemplo, solamente veo trazas, no va a haber problema porque significa que es muy poco lo que hay, ¿sale? Es menor. O sea, Perdón, que está por debajo, muy por debajo del LMR, pues bajísimo. Uh -huh. El problema es que, volvemos a lo mismo, que esa traza sea un ingrediente activo no permitido, prohibido, o que sea de una degradación que de acuerdo a Residual Definition no está permitida. ¿Sale? Uh -huh. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien, bueno, creo que sí. Ahí vamos. Entonces, como este, información, es bien importante que cuando ustedes envíen o recibas un resultado de análisis del MR, lo primero es conocer los LMRs del país destino y del país de origen, uh -huh. porque acuérdense que siempre tenemos que cumplir con la parte de, eh, de legislación de origen y legislación, ¿verdad? Hacia donde yo voy a mandar mi producto, ¿sale? Entonces, aquí siempre hay que, hay que cubrir las dos, las dos partes. Es por eso que a veces cuando diversificamos producto, ¿verdad? Muchas de las veces nos da este, la oportunidad de poder decir, bueno, para este mercado no cumple, pero para este sí, ¿sale? Entonces, siempre hay que conocer hacia dónde va a ir nuestro producto. Además, por cuestiones de inocuidad, siempre hay que elegir un laboratorio acreditado, ¿ok? Es bien importante también que verifiquen que hayan analiz, analizado los ingredientes activos que aplicaron. Porque es muy común que a veces los laboratorios, ustedes saben que cobran corridas, ¿sale? Depende de la corrida, el laboratorio puede ser más barata o en este caso más, más cara también, ¿verdad? Un, res, un resultado de análisis. Precisamente, ¿por qué? Porque los laboratorios tienen pantallas a analizar. Entonces, muchas de las veces esas pantallas ni siquiera incluyen, ¿ok? Los ingredientes activos que ustedes aplicaron. Entonces... ¿Cómo se da cuenta uno de eso? Bueno, pues revisas la, la bitácora de aplicación de agroquímicos contra lo que analizaron y varios ingredientes activos no, no aparecen, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué, ¿de qué es indicativo? Pues de que realmente todo lo que yo apliqué a lo mejor no está analizado. Lo importante es que se analice lo que ustedes aplicaron, porque si no, si ustedes tienen a lo mejor en frontera algún rechazo, lo van a decir: bueno, ¿por qué me salió este rechazo? ¿Por qué ingrediente activo? ¿Por este? vas a revisar tu corrida y a lo mejor directamente ese resultado de análisis ni siquiera lo ha analizado. Entonces es bien importante que tomen en cuenta cuáles fueron los ingredientes activos que aplicaron para que ustedes verifiquen que sí, sí se los hayan analizado. Además, si ustedes obtienen un, un ingrediente activo, un resultado, ¿verdad? Que no entienden cómo llegó ese resultado ahí, ¿verdad? Bueno, lo primero es que siempre, siempre busquemos la causa raíz de todo. ¿A qué nos referimos con eso? A que una verificación de un resultado de análisis es no solamente ver que cumple para país destino, sino también saber que realmente todo eso que me aparece es porque yo lo apliqué directamente. Si me está apareciendo algo, ¿verdad? En este caso, que yo no apliqué o que yo creo que no apliqué, bueno, es bien importante que sepamos cómo se hace esa degradación de, de ese ingrediente activo para poder saber si es un metabolito resultante de una aplicación de algún ingrediente químico. Y si no es así, bueno, saber como tal, ¿verdad? ¿De dónde o inferir de dónde pudo haber venido esa contaminación? ¿Sale? Entonces, esta es la parte que nosotros queríamos compartir con ustedes, decirles eh, como tal que nosotros somos fieles creyentes de que el conocimiento debe ser compartido, ¿sale? Y que entre mayormente estemos todos capacitados, pues eso nos sirve muchísimo más a nosotros para poder tener lazos fuertes, ¿verdad? De, en este caso, de conocimiento y que sepan que la información siempre ahí está, ¿sale? Y que nosotros somos una vía de comunicación de esa información que existe eh, en el mundo y que ahorita tenemos mucha información acerca de todo, de todo esto, precisamente por las facilidades que tenemos con Internet, ¿verdad? Entonces, por nuestra parte, les agradecemos mucho su tiempo, su disponibilidad. Y no sé si tengan alguna otra duda, pues estamos abiertos a todos sus comentarios. Hay una pregunta extra aquí en el chat. ¿La acreditación del laboratorio por la EMA es suficiente para la certificación de este. ¿Cómo? Perdón, otra vez, ¿me puede repetir, Edgar? Se cortó un poquito. Sí. La acreditación del laboratorio por la EMA. ¿Es suficiente para la certificación de SCS Global Gap? La certificación de la EMA es suficiente para la certificación. Ah, miren, la certificación, la me imagino, de Global Gap, ¿verdad? <laughs> ok. Muy bien, sí. Realmente, este, siempre en todos los esquemas de inocuidad, sí, sea Global no, Gap, sea, sea Primus, QFS, SSQF, cualquiera, se pide que... Este, el laboratorio esté acreditado bajo la EMA o bien un, este, un equivalente. Aquí en México, ¿cuál sería un equivalente? Un tercero autorizado como emitido por la COFEPRIS. ¿Sale? Entonces, cualquiera de las dos es permitida, está bien. Por hoy también, Juan Jesús, eh, tiene levantada la, la mano. ¿Le pueden ver el micrófono, por favor? Adelante, Juan Jesús, nada más, activa tu micrófono. Sí, buenos, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Juan. Ah, ok, perfecto. No, pues más que nada, Edgar, era dar las gracias. Eh, yo creo que fue una plática muy amplia la que dieron ahorita Gladys y Javier. Eh, hay que entender que en estos casos, de, así como en el, en el tema de microbiológicos, como en el de pesticidas, eh, hay temas que en ocasiones son muy complejas son muy complejas porque vamos jugando con el score. Las recomendaciones, yo creo que fueron muy amplias de parte de mis dos compañeros y siempre, siempre hay que checar número uno los productos que aplicamos, ¿no? Y hay que ser realmente honestos a la hora de hacer las bitácoras para poder tener la revisión real de lo que de lo que estamos aplicando y cómo estamos mandando a nuestro mercado de este destino. Yo creo que es muy importante aquí recalcar que la esencia de la inocuidad alimentaria no nomás es hacer productos comestibles y, y venderlos, ¿no? Eh, la finalidad de nosotros, acuérdense, que es, que es hacer productos saludables para, para, para los consumidores y que tengamos confianza de que estamos consumiendo. Porque así como eh, yo pienso en mis hijos, pues pienso en el mercado también, ¿no? Entonces, eh, no queda más que agradecerles. Eh, por ahí está esa última plantilla con la información de Gladys y un servidor. Aquí voy a poner también en el chat mi correo. Cualquier cosa que requieran o tengan inquietudes o dudas, con mucho gusto se pueden acercar con nosotros. Y no sé si estás todavía ahí, Giorgios, pero darte las gracias por el espacio que nos, que nos diste y estamos a la orden, ¿no? Para todo tipo de de acreditación en inocuidad alimentaria. Este, estamos a la orden. También tenemos la parte de, de, de pesticidas y la parte de entrenamientos, eh, concursos técnicos avalados y autorizados por, por entrenadores certificados. Entonces, pues muchas gracias y estamos a la orden, Edgar, Georgios y, y a todos los colaboradores y asistentes. Les agradecemos su tiempo. Listo. Bueno, ya. muy sí, bien. Gracias. Nada más invitarlos antes de, de terminar. Tenemos ciertos cursos que vamos a, a ofertar. No sé si me nos permites el comercial. Giorgio, Edgar, este, Alfredo a todos. Adelante, adelante. Ay, gracias, gracias. Este, tenemos próximos cursos nosotros. El 3 y 4 de noviembre tenemos un curso de Global Gap ahí en Culiacán, Sinaloa. También vamos a tener otro curso para ahí en Hermosillo acerca de Primus GFS, la versión 3.2. Ese lo vamos a tener 7, 8, 9 de diciembre. ¿Sale? Y para aquel que le falta el curso WhatsApp, también tenemos un curso WhatsApp. Sale el 10 y el 11 de noviembre en Culiac en Mazatlán. Perdón, este sí va a ser aquí en Mazatlán. ¿Sale? Y a, cual a cualquiera que nos, nos quieran acompañar, pues estamos abiertos. Ahí están los contactos y también por ahí este, están nuestros... Nuestros contactos por ahí, si quisieran mayor información, ¿sale? Por ahí le mandé a, a Edgar el link del acefato, a ver si me, si me hace favor de compartirlo ahí en el grupo del chat, porque me acuerdo que quedó esa preguntita ahí pendiente, si el acefato estaba permitido en ciertos cultivos, ¿sale? Lo mandé ahí al. A, se lo mandé por WhatsApp, ahorita yo creo que lo va a compartir al grupo. Okay. Pero este antes de terminar y con ese punto que me acuerdo, no me acuerdo quién lo preguntó, pero por ahí, este. Acuérdense que aunque tengo un LMR, ok, puede ser que el acefato tenga un LMR que sí está permitido, pero lo más importante siempre es revisar la ficha técnica, ¿verdad? Este del producto y revisar que ese registro rasco esté vigente. ¿Sale? Acuérdense que el registro rasco es lo que nos da la información acerca de que si está permitido para ese cultivo, para esa dosis y checar también eso antes de querer aplicar un producto. ¿Sale? preguntan que si el, el curso de global gap versión 6 para cuándo. Ah, mira, es que lo de la versión 6 como tal se supone que va a entrar en vigor hasta el siguiente año. La fecha está a por ahí en octubre del siguiente año. Entonces, te vamos a decir la verdad, muchas de las veces damos los cursos de las nuevas versiones y todavía no han soltado toda la información referente y este pues queda información faltante entonces el participante se queda como con bueno todavía no está toda la información completa realmente como SSS lo que estamos buscando es que toda esa información esté completa ahorita si se fijan en global ya lanzaron o ya liberaron algunos documentos por ahí pero se indica que todavía queda pendiente una revisión por ahí por jefes en donde pueden hacer algunos ajustes entonces por eso nos estamos esperando poquito con ese tema. Esperamos que para el próximo año ya esté toda la información bien referente y bien completa para poder ofertar toda, realmente toda, toda la información y no nos quedemos a medias. Sí, es que pueden haber algunas pláticas, charlas o entrenamientos bases de, de la versión nueva, pero lo, lo real y lo autorizado eh, que podemos hacer. Para hacer un curso validado y certificado es cuando ya está liberado por parte del Instituto Global Gap, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos la liberación, nosotros como organismo de certificación y como organismo entrenador, ya con mucho gusto lo vamos a promover y, 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 y dar el curso de la versión 6, ¿no? Muy bien. Entonces, pues, bueno. mayor Dios, muchas gracias. Gracias. Eh, a lo mejor queda, queda, quedan algunas preguntas incógnitas acerca de, del mundo de, de los LMRs y pesticidas. Y, y bueno, esto es una práctica día a día, créemelo. Eh, son, son experiencias vividas que hemos tenido a través de los años. Eh, tú y yo bien sabemos que, que ya tenemos varios años en esto y, 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 y vamos aprendiendo eh, día a día, ¿no? así como las mejores recomendaciones, como lo decía Javier y Gladys, es cerciorarse desde un inicio qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, con quién lo estamos verificando, los análisis, la, 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 las mezclas a veces de, 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 de pesticidas, hemos visto que potencializan otro, otros metabolitos y, y bueno, eso es en base a... a, a a prueba y error y también a, a, a experimentación no muchas veces nos pasa que, que tú bien sabes que a veces que nos vienen ustedes bien saben que nos vienen temporadas que tenemos que aplicar esto porque está tal tal insecti, eh, insecto o, o, o el tiempo está, está mermándome la planta necesito poner este fungicida necesito poner este enraizador. muchas veces el acelerarnos no es bueno, hay que ver bien con el entomólogo, ver bien con la casa comercial que les vende los productos, acérquense con ellos, qué dosis es meter, en qué tiempos meterlos, ¿Cuánto, cuántas veces eh, 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 volverlos a, a aplicar. Entonces, yo creo que son muchas cosas de estas, son, son de, son de experiencia y, y bueno, cualquier cosa que les podamos apoyar, con gusto estamos. Si no, no la sabemos, la investigamos y con gusto podemos eh, dar la información. ¿no? Nosotros, como dijo bien ahorita Gladys, somos fieles creyentes que el conocimiento debe ser compartido y siempre lo vamos a hacer así. ¿Sale? Entonces, pues muchas gracias, Giorgio, y estamos no, en al contacto. Contrario. Al contrario, te escuché hace ratito, pero no me hace que no encontraba la pantalla del Zoom. Lo está escuchando y no, no la encontraba, pero bueno. <laughs> Todo no, lo contrario, agradecerte a ti, JJ. Este, son muchos años de tener una relación de amistad y de trabajo. Este, viejo es. conocido de mi abuelo, con paz descanse, proyendo Gales en sus primeras experiencias en Omega. Sí, Muy sí. agradecido con Scientific porque siempre ha sido un amigo de Bellesio, México y un amigo de los productores de Sinaloa. Agradecerles a Gladys y a Javier, por supuesto. Por aquí les vamos a hacer un reconocimiento digital y se los haremos llegar también. Muy agradecidos por las aportaciones que nos hicieron el día de hoy. ¿Qué mejor aportación que situaciones prácticas ¿no? que les ha tocado vivir? No hay mayor aprendizaje que lo que uno ha vivido, lo que uno ha experimentado, lo que uno enfrenta. Entonces, de nuevo, muy agradecidos. Pero seguramente nos vamos a volver aquí en, en nuestra comunidad, ya sea virtualmente, esperemos hacer unas cosas presenciales. Eh, hemos platicado algunos otros temas con, con, con Jesús, entonces seguramente seguiremos trabajando de la mano con Científica. Nos despedimos de No Agradeciendo y los vamos a dejar con una pequeña encuesta. Acuérdense que esta encuesta nos hace mejores, nos permite mejorar y ofrecer todavía mejores pláticas, mejores herramientas para ustedes como productores. Gracias de nuevo, Juan Jesús, muchas gracias, Gladys, gracias, Javier, que Dios los bendiga y seguiremos en comunicación. Cuídense gracias, igualmente, Giorgios, estamos en contacto. Ánimo y muchas gracias. Buen día. Ánimo. Gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta gracias. luego. Bye. Right. Gracias. Muchas gracias. Veggies from Mexico. Mexico's best produce.